Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. ¿Qué tal todos? Bienvenidos. Está habiendo problemas con Twitch, me parece, pero bueno, ya hemos arrancado. Estaba esperando un poquito, he estado mirando por ahí otros canales y otros canales que también está. Se pausa la emisión cada 10, 20 segundos o algo así. Estoy mirando lo que ocurre. Hey, José Castro, muy buenas noches, bienvenido. Gentayou, muy buenas. Daudesps, ¿qué tal? Bienvenido. Jesús MSA, bienvenido. Marco Oriak, Jesús, gracias por estar por ahí. Macarna y Leiki, que es el primero que me ha avisado que había problemas con Twitch. Muchas gracias. Garrapata, Trilero, buenas. Francisco. Yo no, Francisco dice que no tenía problemas. No, pero entonces sí que es una cuestión de servidores, porque hay gente a la que le va pegando tirones Twitch y otra a la que no. Hey, Irving, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Rakatak, Lingoroth, Gosmandros, bienvenidos. Juca70, bienvenido también. Parece que ya va, ¿no? Yo me estoy viendo en Twitch en la tercera pantalla y. ¡Qué guapo soy, por Dios! Va bien, ¿no? Ya no va a tirones ni nada. Parece que está yendo fluido. Creo que algún problema de Twitch, ¿no? He entrado en otros streams y estaba pasando lo mismo. Pero no sabía si era mi conexión wifi o qué era. He reiniciado el router y todo justo antes de comenzar. Pero bueno, parece que ya va bien, ¿no? Galback, muy buenas, bienvenido. Buenas noches, Alejandro SFC7, bienvenido. Nacho, muy buenas. Es cosa de Twitch, ¿no? Vale, pero lógicamente yo me vuelvo loco, yo empiezo aquí a pensar, wow, seguro que tengo aquí el no por abierto, que me he instalado un virus, que el wifi no va bien, Noblegis, muy buenas, ¿qué tal? Dice Jesús que él lleva los dos dispositivos, que en PC va mal, pero que en dispositivo móvil va bien. Y ese es el más claro indicativo de que es un problema de Twitch, un problema de servidores. Cuando ellos se emiten a móvil, a dispositivo móvil, va distinto por un servidor distinto que cuando emiten a PC. El no por abierto nunca es malo, dice Cromo. Buenas noches, Cromo Darce. Muy buenas noches también. Vale, nada, lleva todo el finde así, nos dice Garrapata. Francisco está con el móvil metiendo púa. Muy buenas ahí, hacía tiempo que no te veíamos por aquí metiendo púa. Bienvenido de nuevo. Y Telios, muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a llegar a Mítico, ¿vale? O sea, es una cosa. A Mítico, perdón, a Mítico hoy no va. Vale, voy a corregir la frase. Hoy a Mítico seguro que no llegamos porque estamos en Platino 1. Me conformo con llegar a Diamante. Que hagamos, mira, estamos a 4 victorias. 4 victorias y estamos en Diamante. Ese es el plan, ¿vale? Obi, muy buenas, ¿qué tal? Alejandro, buenas. ¿Qué opinas del espejo este legendario que me tocó ayer y me gusta tela, pero no sé cómo meterlo porque es muy caro? Jajaja. Ja, ja. ¿Qué espejo te tocó ayer? Yo qué sé qué espejo te tocó ayer, no me acuerdo. Algo mirror. ¿Hay algún espejo bueno actualmente en Magic Arena? O sea, no me suena ahora mismo ningún espejo. Y mucho menos que sea bueno. A ver, ¿qué cartas hay con la palabra espejo? Ah, mira, hay varias. Mala, mala, mala. Y esta es buena. Pero creo que no va a ser esta, ¿verdad? El que cuesta 9 mala. No se ha jugado nunca. Y lleva ya un año y medio entre nosotros. O sea, lleva ya mucho tiempo entre nosotros. No se ha jugado nunca, la he visto jugar ni en estándar ni en histórico. Así que no debe de ser muy buena. Es mítica. Ya lo sé que fastidia mucho que te salga una mítica y que sea mala, pero es lo que hay. Lo siento. Javier Serre, muy buenas. Aquí Rulés, bienvenido. Ah, vale, enhorabuena, Jesús. Con el mazo Naya que me pasó ayer se ha marcado un 5-0 hoy en platino. Me alegro un montón. Sí, ayer me pasaste que tendría algún tipo de fallo. Se notaba que algo le fallaba en la construcción, que me mandaste una versión incompleta o una versión incorrecta o lo que fuese. Pero vamos, no pasa nada, no te preocupes, Jesús. Ulruquiorra, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal todos? Muchas gracias por estar por ahí. Sabéis que, como digo, estamos a 4 victorias de diamante. Así que me quiero ir esta noche a dormir siendo al menos diamante, ¿no? Y ya mañana o pasado pues intentamos llegar a mítico. Voy a jugar este mazo. ¿Por qué? En histórico. ¿Por qué voy a jugar este mazo? Porque es el mejor mazo de histórico. Porque gana en 2 minutos y porque mata de cuarto turno. Y es una pasada. Me está gustando muchísimo este mazo. Me parece que es lo mejor de histórico ahora mismo. De hecho, ya hasta los pros se han rendido. Los pros suelen ir en contra de este tipo de mazos. Pero ya hasta los pros se han rendido y han dicho que es el mejor mazo del formato, que es un tier 1 y que es el mazo a batir. Es que mata de cuarto turno. Así que ya estoy contento. Buenas, Fer, ¿qué tal? Bienvenido. Este jueves, efectivamente, este jueves tenemos torneo exclusivo para Basta de aquí de Twitch y Discord y también para miembros del canal de YouTube y va a ser histórico Pauper. Pero una cosa importante es a ser LC, dice este mazo de asco. Bueno, el formato va a ser histórico, ¿de acuerdo? Histórico Pauper. Pauper quiere decir solo comunes, al mejor de 3 partidas. Pero no va a ser legal, no va a ser legal Historic Anthology 4, no lo vamos a permitir legal, ¿vale? David Arrebol, muy buenas, gracias por ese follow. Big Man, buenas noches, que también ha estado por la mañana viéndome jugar al Diablo y ahora por la noche viéndome jugar a Magic. Por cierto, mañana, para que lo sepáis si os interesa, mañana por la tarde voy a estar jugando al Diablo 2.
más o menos a partir de las 4 de la tarde, hora de España. O sea, UTC más 1. Hora de España, hora de la península, UTC más 1. ¿De acuerdo? Más o menos, para que lo sepáis. Porque por la mañana voy a estar liado con otras cosas, pero por la tarde la tengo libre y voy a dedicarla a jugar al Diablo 2, por si os queréis pasar por el canal en directo, que estaré aquí en Twitch. Que sepáis que soy un manco en Diablo 2 y que está todo el mundo en el chat siempre diciéndome que lo hago todo mal. Pero no importa, porque mataré a Diablo igualmente. Ya lo he matado en el Diablo 1, lo voy a matar en el Diablo 2, lo mataré en el Diablo 3, lo mataré en el Diablo 2 Resurrected, lo mataré en el Diablo Immortal y lo mataré en el Diablo 4. Tenedlo por seguro. Hey, Torvigio, muy buenas. Rafa Toy, buenas noches. Manco no, manquísimo, pero se te quiere, dice. Pues es a formar puntos de Doramión. A farmear, perdón. Farmear puntos de Doramión. ¿Cuántas más horas estéis? No, el remaster de Diablo 2 sale el 31 de diciembre. Como tarde, han dicho. Así que espéralo para el 31 de diciembre. Vale, Javi dice que tiene 52 comodines comunes. Algo decente espero montarme si participo. Pues genial. De hecho, esta semana he puesto Pauper precisamente para que nadie tenga excusas. Pero bueno, ¿qué pasa, Nin? Ya está por aquí Amon Chakai, el amo de mi corazón, de mis amores y mis anhelos y mis ansias. Hey, Drezein, muy buenas también, bienvenido. Meser, buenas noches. Samurai Kamikaze, bienvenido. Bueno, pues ya digo, quiero llegar fácil a diamante, no me quiero complicar. Si queréis ahora mismo un mazo que funcione en histórico, que vais a ir pim, pam, pim, pam, ganando todas, llegando a mítico, jugad el mazo de elfos porque ahora mismo es lo más fuerte. Si a Monchakai me oye, seguro que va a decir, no, no, con trasgos también. ¿Cómo vas ya, Monchakai? ¿Ya has llegado a mítico con trasgos o todavía estás ahí? Venga, va, vamos a empezar a jugar, vamos a aprovechar el tiempo, que ya hemos empezado tarde por culpa de problemas de conexión de Twitch, que está teniendo problemas de servidores. Dice McCarn que no cree que sea peor que en el juego de conducir. El problema del Forza Horizon 4 es que era una conducción bastante realista. Yo soy más de arcade, entonces no me cuajaba mucho. Ozymandias, muy buenas, bienvenido. Fer está jugando con mi otro mazo fetiche, que es la Selesnia Ángeles, ¿no? El mazo de Compañía Reunida. Camusino Ansioso, buenas noches. Dice que ha subido rápidamente con una... con una low cost propia, entiendo, ¿no? Me imagino. Y a Monchakai ya va por Platino 2. No está mal, no está mal. Llegas a mítico seguro este mes. Estamos a... ¿qué día estamos? A día. Estamos pronto, ¿no? A 9. Bah, 21 días te quedan por delante. O 22 días, no sé cuántos días tiene este mes. Te queda mucho por delante para llegar, así que seguro que llegas. Buenas noches, Letraner. ¡Ey, Kageisha! ¿Cuánto tiempo sin verte? Bienvenida de nuevo. Ya te echábamos de menos. A ver, dice Kageisha que hay un mazo de Pauper. Gruul. Bastante bueno. Sí, no me sorprende. Tiene que haberlo. ¡Ey, Garrapata! 9 meses, ya tenemos un bebecito. Y Jesús, te he reenviado el mazo por orgullo patrio. Vale, gracias Jesús. Luego lo miro y lo probaré. Garrapata, 9 meses de suscripción. Muchísimas gracias. Obviamente no voy a atacar. Prefiero tener bichos que den mana. 9 meses de suscripción, poca broma. Con eso te voy a regalar un cofre de streams de la colección básica que tienes ya en tu cuenta. Y me dice, antes estaba Tarai jugando la Coco Ángeles. Lo he visto. He hecho un poquito de zapping por la tarde. He visto que estaba Tarai jugando la Selesnia Angels. Y he visto que estaba top mítico, top 130 o algo por el estilo. O sea que le está yendo bien, ¿no? No nos da para las dos cosas. Es lo que me da rabia. No sé si jugar incluso a la compañía reunida este turno. Es que esto es una caca. Creo que la mejor opción es la compañía reunida. Uf, es... no sé. Espérate, ¿me dejas arrepentirme? No, ya no me deja arrepentirme. Espero que salga una buena compañía reunida. Porque si encima será una compañía reunida mala... Oye, por cierto. El mazo del rival llevará azul casi seguro. Será un mazo de espíritus, ¿no? Una band. Vale, no está mal, no está mal. Y Emufa, muchísimas gracias, Emufa. ¿Qué tal? Bienvenidos todos los Emus. Bienvenidos, ¿qué tal ha ido todo? ¿Qué tal por allí, por esos lares? Ya le ganamos con esto, creo, ¿no? No, no le ganamos porque hay que jugar muchos bichos. Muchísimas gracias, Emufa, por esa raid. Bienvenidos todos los que venís de parte de Emufa. Se agradece un montonazo. Muy buenas, muy buenas. Wilson Becerra, Magikarp. Ya se ha rendido el rival, no sé, yo creo que era un mazo Bant, le faltaba el azul, no le ha salido o algo así, supongo, ¿eh? Warcruel, muy buenas, ¿cómo estamos? Nandi, buenas, bienvenido. Sí, cambié el cambiaformas y me metí
esta que gana contadores más uno, siempre que juegas un elfo, y que da maná, en función de la fuerza. Hey, buenas, Víctor, Arrast, ¿qué tal? Bienvenido. Alan Roth también, buenas, bienvenido. Tisting Tree 27, ayer no me diste el cofre que canjeé, o eso, o me lo devolvéis los puntos, por favor. Aquí no has canjeado ningún punto, o sea, ningún cofre. Voy a comprobarlo por si acaso. No, aquí no has canjeado ningún cofre, lo siento. De hecho, es la primera vez que te veo en mi vida. Pero bueno, buen intento. Buenas, Lord Boliva, bienvenido. Alan Roth, no sé si te habré saludado, te digo otra vez saludo. Tornatore, bienvenido, ¿cómo estamos? A ver, ha tenido un problema, Tornatore. Me he montado un mazo sin tierras y en los primeros 10 turnos saco aproximadamente entre 9 y 10 tierras. Tu mazo sin tierras lleva... Torna, ¿me estás diciendo que tu mazo llevaba 0 tierras? ¿Y has robado tierras? ¿O llevaba pocas tierras? Cuando has dicho, me he montado un mazo sin tierras, mi cabeza entiende que llevas 0 tierras. ¿En serio? ¿No me estás troleando, Torna? ¿En serio? ¿Te has montado un mazo de 0 tierras y salían tierras? No. Me estás troleando. Lo que pasa es que Torna sé que es una persona seria. No creo que sea muy de trolear, ¿no? No, es broma. Solo me quejo del super. Vale, vale, ya decía yo. Es que a lo mejor habías descubierto el bug que rompía ya Magic Arena definitivamente. Si llega a ser verdad, serían ya los loles definitivos del Magic Arena. Vale, lo malo del rival es que llevará iras. Pero vamos, la ira hasta el cuarto turno no la puede jugar. Quizás es que la mejor opción aquí sea acompañar unida. O guardármela para después, ¿no? Vale, el siguiente turno en un principio seríamos bastante letales, creo. Como no puede jugar una ira de Dios de tercer turno, pues lleno la mesa entera. Siguiente turno activamos el pastor de los aureos. Si no mata el pastor de los aureos, ya hemos ganado. Y si tirase una ira o lo que sea en el cuarto turno, pues ya veremos qué hacemos. Hey, Juan y GCH, buenas, ¿qué tal? Boca Negra para los amigos, muy buenas también. Telleiro, buenas noches. Zinjue, hombre, ¿qué tal? Me alegro de verte por aquí. Y bueno, Kezkak, que está en el top de los más tops de suscriptores del canal. Muchísimas gracias, Kezkak, por esos, se dice pronto, 15 meses de suscripción. Y los que nos quedan es grande. Muchas gracias, Kezkak, tú sí que eres grande. Te he regalado un cofre de Streamluts que ya te he dejado en tu cuenta. Muchísimas gracias por el apoyo. ¿Somos letales? Sí, ¿no? Solo hay que hacer esto, ¿verdad? Ahora nos hace naufragio consumado. Es que saliendo elfos, se lo hemos hecho de cuarto... Es que skill de cuarto turno. Este mazo mata de cuarto turno, claro. Contra un mazo de Azorius de control que hasta el cuarto turno, saliendo nosotros, él no tira su ira, pues después tarde, claro, mal. Pablo Gocho, muy buenas, bienvenido. Estamos jugando... Estamos intentando llegar a diamante y he decidido no complicarme. Me he puesto a jugar histórico y estoy jugando elfos. Jun Kuri, muy buenas, bienvenido. Este mazo está muy roto, sí. A ver, Javi, me dice, te reto a crearte un mazo 100% sin tierras y que aprovechar las cartas de Zendikar que son tierra por detrás. Es cierto que no cuentan como tierra, efectivamente. Las cartas modales de doble cara son conjuro por delante y la parte de delante es la que cuenta. No son tierras, efectivamente. Se podría... ¿Hemos perdido la conexión? ¿O soy yo o es Magic Arena o qué está pasando aquí? Trilero, es verdad. La ira de tercer turno se puede tirar con piedra mental. Tienes razón, tienes razón. Pero a ver, este rival no tenía piedra mental. Tampoco había profetizado el Ruinascar. Así que estaba yo tranquilo. ¡Hey, Nox Game! Muy buenas, bienvenido. Me está fallando Twitch, me está fallando Magic Arena. Y Jesús pide disculpas. Porque me he quedado sin cartas de jugar mi mazo. Si no, hoy te habría compensado la gran mangada de ayer. No, a ver, ¿me lo has mandado? ¿Por dónde me lo has mandado? Pero te voy a cancelar esto. Se ha quedado Magic Arena craseado, ¿no? Vamos a reiniciar Magic Arena y ya está. Vale, reinicio Magic Arena. Voy a ver por dónde me has pasado el mazo, Jesús. Que le podemos echar un ojo al mazo que me pasaste ayer, que fallo. Hoy nos está fallando todo. Buenas, Samurai, bienvenido, por cierto. Marto, buenas noches también, bienvenido. El planeta está fallando. Es cierto, Seren87, muy buenas. Aquí estoy montándome un mazo Pioneer de elfos, mientras te estoy viendo jugar un mazo de elfos. ¿En Pioneer hay elfos buenos?
En Modern sí, ¿no? En Modern sí que el mazo de elfos supongo que sigue siendo jugable o competitivo o sigue estando ahí como una opción, ¿no? Pero en Pioneer no lo sabía. Hey, Samurai, un saludo. Y Jesús dice, por susurro de Discord. Vale, hoy sí me has mandado por Discord. Es que ayer no me lo mandaste por Discord. Vale, perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Le damos una oportunidad al mazo de ayer de Jesús que me lo mandó con algún error? Venga, por ser tú, ahora lo probamos. El Legacy Elfos es una locura. Es el de toda la vida. Y en Vintage, incluso si te pones. Bueno, pues otra vez que salimos. También es otro, si sales, ganas. O sea, bueno, si sales, ganas más de las que pierdes, generalmente, ¿no? Jara 96, muy buenas. A mí también me pasa a veces estos días con Magic Arena. Y eso que tengo 900 de internet con fibra óptica. Yo creo que tengo yo 600 megas. Este pairing no es tan sencillo. Él aquí va a ganar vidas. ¿Sabéis cuál es la bomba? La bomba es el castillo del coto de Garen en este mazo. Hace que con Elfos de Llanowar de tercer turno puedas activar la habilidad del Pastor de Alosaurios. Pero lo más gracioso va a ser esto de cuarto o quinto turno. Uf. Uf. Si supiese que voy a dar la vuelta a esto, hay que coger un elfo de coste 1. Uf, si le damos la vuelta a esto, el siguiente turno ganamos. Venga, va. Pues hay. O así, sí, hay dos de coste 1. Voy a pillar el otro pastor de Alosaurios en lugar del centinela. Para. Por si me matase el primer pastor de Alosaurios, que sepamos con certeza que va a sobrevivir. Ah, no sé si atacar. Yo creo que sí, no creo que. Ahí va, ¿por qué he atacado? No tendría que haber atacado, me he equivocado. O sea, es decir. Al haber atacado él me podría haber hecho doble block y perdía la cuarta criatura y esto no se daba la vuelta. Así que me he equivocado, no tendría que haberlo hecho. No tendría que haber atacado. He dicho, él nunca jamás va a querer perder esos dos bichos. Ya hemos ganado, por cierto. No sé si os habéis dado cuenta, pero ya hemos ganado. Tendría que haber jugado primero el centinela de los Jasperas. Habríamos agregado más daño con el Behemoth y más mana. Qué fácil, qué fácil. Es demasiado fácil, demasiado fácil. Buenas, Jami HXC, ¿qué tal? Bienvenido. Disculpa, pero ayer canjeé 4.000 puntos por un cofre de Streamlabs y no me los han dado. Otro igual, me estáis troleando. No te he visto en mi vida y no has canjeado ningún cofre de Streamlabs. De hecho, os puedo enseñar la cola de Streamlabs. No hay nada. Es el mismo de antes que se ha cambiado de nombre. Genial. Es la primera vez que viene alguien a intentar robar un cofre así tan descaradamente, la verdad. Y llevo ya un año, más de un año llevamos ya aquí. Plutón, buenas noches también, bienvenido. Warcrull, no sé si te había saludado, bienvenido también. Mira, ahora Molgar 2 sí que ha canjeado un cofre de Streamloots. Los doy después del. Es facilito el tutorial. Yogyea dice: es facilito el tutorial. Sí, es muy facilito. Fer ayer compró un millón de cofres de Streamlabs. Le debo 500 euros. Luego te los doy, tranquilo. Luego te los paso. Vamos a abrir el sobrecito de Ikoria. Al final del stream doy los cofres que hayáis canjeado con puntos del canal. Ya lo sabéis, ¿no? Bueno, pues estamos a una victoria de diamante. Vamos a ver si seguimos la racha. Llevamos tres o cuatro victorias seguidas. No sé cuántas llevamos. Tres o cuatro. Ahora todo el mundo se pone a canjear cofres de Streamlabs. Vale, bueno, es la primera mano que tenemos en la cual no tenemos criatura de coste 1. Y es bastante importante la criatura de coste 1. Y el oponente ha hecho mulligan. Y no salimos, además. Voy a hacer mulligan yo también en busca de la criatura de coste 1. Vale, esta mano es infinitamente mejor. Puede ser muy buena. Si no nos mata el elfo de Llanowar y no nos mata el archiduque élfico, ya estaría. Andrés Yodars, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Venga, nos la quedamos. ¿Qué carta me quito? Es lo que no había pensado. Todas son buenas. Las cinco, o sea, las dos tiras hay que guardarlas. Quizás la elfa Llamaclanes sea la menos buena de las que tenemos ahí, ¿no? Maná, dopador y ventaja de cartas. Y es mirror. Vale, es un mirror. El oponente también ha buscado la criatura de coste 1. Esto está muy aleatorio. Si él le sale bien, nos gana un turno antes. O sea, aquí es quien gane. Es una moneda al aire. Elfos contra elfos es una moneda al aire.
Andrés Yodars, muy buenas, bienvenido. Pau Bulit, también un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? MTG Toras, bienvenido también. Vale, va con negro. Y lleva Harald. Y se pone en mano una perfecta arrogante. Bien y bien y bien. Creo que aquí la jugada es Archidruida Élfico. Y el siguiente turno podemos hacer Ritos, Pastor, bueno, la mano entera básicamente. Jesús, da mi cofre a Ham, por si acaso. Que no, que no. Tu cofre es tuyo, Jesús, que no seas inocente. Vale, aquí pillamos 4 daño. Él posiblemente nos puede llegar a ganar el siguiente turno. A ver, si jugase esto... Podría pasar de los ritos de crecimiento de Illimok. Si jugásemos estas dos, tendríamos 5 elfos. Esto daría 5 de maná. Es que nos da para todo. Esto es una locura. Y Gold Roger o Gold Roger. Muchas gracias por esa suscripción. Voy a optar por esta opción. Vamos a tener menos maná. Pero se la podemos... Espérate, si hago esto... Tengo 2 y 3, 5... O sea, tenemos 5 y 1, 6 de maná. No sé si he hecho lo más correcto posible. Voy a esperarme a su turno. Hacer compañía reunida o dopar con el pastor de los aureos. Pues Gold Roger, muchísimas gracias por esa suscripción de nivel 1 además. Muchísimas, muchísimas gracias. Te voy a regalar un cofre de Streamloots de la colección básica. Que te dejaré en tu cuenta de Streamloots, ¿vale? Como veo que no tienes cuenta de Streamloots o no sé el nombre de tu cuenta de Streamloots, luego me pongo en contacto contigo para hacerte llegar el cofre, ¿de acuerdo? Muchas, muchas gracias por ese primer mes, por cierto. Que ojalá sean muchos más. Se agradece un montón. Vale, creo que hemos ganado. Bueno, no tiene por qué. No tiene por qué porque va a depender de lo que él juegue ahora con este archiduda élfico. Tiene 5 de maná. Pero en principio no nos va a ganar este turno, en principio. Vale, no nos gana entonces. Creo que no nos gana. Nah, ya este turno él no nos gana a nosotros, pero nosotros a él el siguiente posiblemente si le ganemos gracias al pastor de los aureos. Bueno, tiene un montón de bloqueadores, ojo. Pero nosotros tenemos esto. Madre mía, la que le cae. La que le cae al pobre. Buena partida. Estaba pensando, yo todavía estaba echando cuentas. Él la ha concedido muy rápido, ¿vale? Pero yo todavía estaba echando cuentas de si éramos letales o no. Porque él tenía 6 bloqueadores y nosotros teníamos 8 atacantes, ¿vale? Es cierto que él tenía que perder algunas criaturas, pero no perdía la partida automáticamente. Yo iba a dopar todos mis bichos, iban a ser gigantísimos, iban a pegar muchísimo todos ellos. Pero de hecho, para empezar, tenía que girar un archidruida élfico para sacar 8 de maná y activar la habilidad del... O sea, no estaba tan claro realmente. Yo tenía 7 atacantes, claro, de hecho, ahora que lo pienso. Bueno, se ha rendido, así que ya está. Diamante, ya estamos en diamante, ha sido fácil. Bueno, pues nada, buenas noches, espero que el directo os haya gustado. Perdía, a ver, Zeig, ¿sabes lo que pasa con los elfos? Que lo mismo le doy turno a él y él me gana a mí. Porque te puede jugar burradas en plan el Kraterhof Behemoth del Behemoth Cascocrat. Y te gana. O yo qué sé. O sea, es que este mazo es una locura. Es que si yo le doy el 2 turnos de vida, lo mismo me mata él a mí. Ya has visto lo que ha pasado. No, aquí lo que pasa es que en los bloqueos él sí que tenía que perder varias criaturas. Pero tampoco era tan grave ni tan letal. Yo creo que se ha rendido antes de tiempo, sinceramente. Bueno, vamos a probar el mazo que nos ha pasado Jesús. De acuerdo, vamos a importarlo, vamos a hacerlo bien. Que ayer nos pasó esta Naya. Bueno, por cierto. Antes de ponerle un nombre, él la llamó ayer Naya Sky, ¿vale? O no sé cómo la llamo, Naya Ski, no me acuerdo cómo la llamo. Ah, Naya Ski Portoski, vale, vamos a llamarla entonces, maldito Magic Canena, no me vuelvas loco. Vamos a llamarla Naya Ski Portoski, vale.
Ya sabéis que no soy defensor de este mazo, no soy un fanático. Ya ayer lo estuve ahí criticando. Y además que ayer nos fue mal, porque el mazo llevaba 4 pasajes de leyenda y estaba mal hecho el banquillo. O sea, estaba mal hecha la base de maná. Y no llevaba tierras básicas. Llevaba solo 2 montañas. No llevaba ni llanuras ni bosques. Y eso nos dio problemas. De hecho, fue lo que nos hizo perder, básicamente, ¿no? Vale, es una Naya Aventuras. Si ayer lo estuve criticando, ayer dije, la mayoría de mazos agro tricolores y no tricolores, bueno, la mayoría de mazos agro de estándar actualmente son mazos tricolores de aventuras. Verde rojos siempre. Y luego hay un tercer color que puede ser blanco para Naya o azul para Temur. Pero es más o menos lo que está jugando todo el mundo. Yo dije, a mí Toski no me gusta. Entiendo que os guste, entiendo que haya gente que lo quiera jugar y entiendo que no sea mala del todo esta carta. Entiendo que en algún mazo tiene que funcionar. Pero sinceramente, antes que Toski prefiero el dragón. El dragón del Puente Dorado gana más partidas que Toski. Muchas más, sin duda. Cuesta 1 mana más, pero el dragón te devuelve 2 manas. Pagas 1 más, pero te devuelve 2. El dragón es otra historia. El dragón creo que es mucho mejor que Toski. Es lo que yo quería decir, ¿no? ¿Qué lleva esto? Lleva una... Es que además lleva un montón de cartas aquí. Lleva esto. Lleva una profecía del fuego. Lleva esto. Publiocore con la carta de la tortuguita. Venga, vamos a jugarla. Y vamos a jugarla en Ranked, ¿vale? ¿Sabéis por qué la voy a jugar en Ranked? En Ranked sin miedo. Miedo cero. Cero miedo. La juego en Ranked cero miedo porque estoy en diamante 4-0 puntos y no se puede bajar de diamante. Así que me da igual. Muy buenas, Conan Rey, bienvenido, por cierto. No sé si te lo he dicho, pero ya te lo digo bien. Migruen, buenas noches. Dice que ha probado Mono Red, Naya Fury, Dimit Rockers y parece que lo más efectivo es la Mono White Vidas. No quiero jugar a Sultai Ultimatum. ¿Qué opinas? Opino exactamente igual que tú. En estándar, yo tampoco quiero jugar la Sultai Ultimatum, me da muchísimo asco ese mazo. Y lo más efectivo, las Mono White Agro son realmente muy efectivas, muy buenas, muy efectivas. Pero seguramente son mejores estas tricolores. Ahora mismo estándar está flojete. Pero qué asco de manos. ¿Qué hago yo con esta basura de manos? Me voy a quitar la cosa esta. La furia de Cazul. No se puede bajar de diamante. Y no se puede bajar de platino. Y no se puede bajar de oro. No se puede bajar de ningún rango, resumiendo. Así que cuando estás en el pozo del rango, cuando estás en lo más bajo posible de un rango, ya puedes perder todas las que quieras que no te importa. Fer dice que lo que sí que da asco es el Trickery. El Tibalt's Trickery. El artimaña de Tribalt en español. ¡Oh, mazo de runas! Acabo de subir un vídeo a YouTube con el mazo de runas. ¡Qué mazo más guapo! ¡Qué divertido es! Lo estoy disfrutando un montón. Creo que tenemos tierras de sobra. Así que voy a jugar pasaje de leyenda. La verdad es que es una lástima el no tener un drop de coste 2 en este tipo de mazo. Dinom, muy buenas noches, ¿qué tal? Cartaléfilo, muy buenas también, un saludo. Y Josete221, un saludo también, bienvenido, ¿cómo estamos? Siona. Es la primera vez que veo a jugar Siona en estándar. Mira 7 y pone un aura, ¿no? En su mano. Dice aura. Sí. Y siempre que uno era que controle tal, crea un token 1-1. Ojo, poca broma. Está feo eso, ¿eh? Mira, me robo el... Es que es... De verdad, que es que tengo un gafe... Supongo que sigue siendo siempre mejor tener un 5-5. Va, venga, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura, monigote. La vida es dura. Estaba dudando si jugar un posadero y un mata gigantes para tenerlo ya en mesa. Pero bueno, ya da igual, ya está hecho. Esto nos va a llenar la mesa de tokens 1-1. Y precisamente las criaturas que tiene este mazo no van bien contra unos unos. La montaña con prisa. Solamente, por cierto, la habilidad solamente se la da a las criaturas. Si encanta cualquier otra cosa que no sea criatura, no le da ni prisa ni más uno más cero. Ya tiene el campeón Forja Rúnica. No creo que él vaya a bloquear, ¿verdad? Efectivamente, no bloquea. Me falta el segundo mana verde. Lo vamos a buscar.
que no pensaba justo que íbamos a robar el elefante. Y otro turno en el cual estamos infrautilizando nuestro maná de una u otra manera. Llevamos ya dos turnos perdidos. Sí, Marto, ya tengo que encarar cada partida que juego siempre pensando que en el turno 2 robaré la criatura de coste 1. Y es que, es cierto que me pasa siempre. Seguro que a nadie más en este planeta le pasa tanto. Estoy muy fuera de la media. Estoy en lo más extremo de la varianza. Si fuese montaña legendaria sería Legends de Runeterra. Muy rebuscado, Dinón, pero bueno, no te preocupes. Nosotros te queremos igualmente. Te comprendemos. No te lo vamos a tener muy en cuenta. Dios, es justo el mazo que acabo de subir a YouTube. Bueno, yo no llevaba Siona, ¿vale? Creo que no hace falta la Siona. Tengo una buena noticia. La buena noticia es que la Faraute la podemos matar con un mata gigantes. Ahí se acabaron las buenas noticias. Y que la otra buena noticia es que tenemos dos mata gigantes. Madre mía. Oh. Bueno, no está mal. Not bad. No puedo atacar. Porque tiene 7 1-1. Es que no puedo ni atacar. Vamos a matar la Faraute. Lo primero, no vaya a ser que encima juegue un Alseide y le dé protección o algo. Nos tenemos que quedar bloqueando. Robamos una cartita. Es que tiene 7. Tiene 9 atacantes en total. No puedo atacar. Y nos quedan 6 de vida. A él le ha salido divino. No es tan mala Siona, o sea, ¡buah, no! Con el Aldo recupera todos los encantamientos del cementerio y tiene el que desarrollar. Madre mía, qué buena. Le dejamos atacar. Sí, Siona no está tan mal. No está tan mal. El problema del mazo es que tiene un poco de sobrecarga en el coste 3. Vamos a dejarle que disfrute. Ah, solamente pega una vez, vale. Eso solamente va... Es un tan poco sobrecargado en el coste 3 el mazo. En el coste 3 lleva los campeones Forja Rúnica, los heraldos de la tormenta, y no sé si en mi mente hay algo más de coste 3 en el mazo. Entonces, por eso, llevar también Siona como que es mucho, ¿no? No le hemos cortado, no se lo hemos cortado, se lo dejamos. ¿Hay diamante negativo? No, pero lo vamos a encontrar. Nosotros lo vamos a encontrar. La monogreen es Tomsky. Cuando le mutas un Grim Racer al Tomsky mola mucho. Bueno, si me pasáis ese mazo, si alguien me lo pasa por Discord, por privado por Discord, me vale. Pero tiene que ser por privado por Discord. Hackpariax, muy buena. Este mazo me lo ha pasado Jesús por Discord. A él le ha ido bien. A ver, también os digo una cosa. Ya sabéis cómo soy yo. Yo no tengo mojo con algunos mazos. Por ridículo que suene la frase de oh, es que a mí se me da mal tal mazo. Oh, es que tengo mala suerte con este mazo. Pero es que es cierto, lo habéis visto. Habéis visto en este canal. Habéis visto que con algunos mazos tengo el mojo, que me salen súper bien y arraso siempre con ellos. Y con otros mazos, pues no me ocurre eso. Con la monored no me ocurre eso. Con la monored siempre es un desastre. No he hecho en mi vida jamás montaña campeón ferviente, montaña ladrón de los ricos. En cambio, los jugadores buenos de monored les sale siempre todas las partidas. Yo no tengo ese mojo. Ni lo tendré nunca. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien porque le ha puesto el contador al aspirante y ya no puedo matarla. Ha estado ahí atento. Igualmente me voy a esperar a que juegue algo para matar el perro con mi este. 5-0 en platino se ha hecho Jesús. Jesús coge este mazo y se hace 5-0. Yo cojo este mazo, ayer perdí las no sé cuántas jugué. Dos o tres que jugué con él. Es cierto que tenía algún fallo, ¿no? El mazo de construcción, pero bueno. Y hoy voy a perder todas, lo veo venir. Ya da igual cómo lo hagamos, lo matamos y punto. Es claro, o sea, me acabo de equivocar. Se me ha ido la olla. Tendría que haber intentado matar la aspirante a Luminarca. Porque el oponente lo que tendría que haber hecho es sacrificar el perro para que yo perdiese el gigante aplastabuesos. O sea, mi rival se ha quedado pensando y ha dicho, voy a hacerlo mal. Y lo ha hecho mal. No pensé que fuese posible, pero lo ha hecho incluso peor de lo que debía, claro. Nos falta el segundo mana verde, por cierto, para poder jugar el Chromeledge.
No es un turno fácil este. Como no podemos jugar el Cromlech, los dos Cromlechs que tenemos en mano el siguiente turno, porque nos falta el segundo mana verde, voy a jugar Gigante Aplastahuesos este turno. El haber sido pa a la aspirante a Luminarca, podemos bloquearla. Y tenemos la Vándala Enmascarada, por cierto, exilia encantamientos. Podríamos exiliar a Elliot con esta Vándala. Necesitamos que nuestra criatura muera. Jack25, muchas gracias por ese follow, ¿vale? Entonces dependemos de esta para exiliar Elliot o para exiliar. Esta carta es buena, ¿eh? Esta carta es muy buena. Uf, cómo crecen los problemas. Pff, ya tiene el combo del perrito, el Lurrus y todo. Y devoción 4. Vale, pone contador más uno sobre sí misma. Nos comemos el ataque. Y tenemos una pequeña, pequeña buena noticia, muy pequeña de hecho. Nos falta el segundo mana verde para poder hacer esto. Quizás lo más inteligente ahora mismo sea matar esa aspirante a Luminarca. Y no es que sea una buena jugada, es ganar tiempo. Él no va a bloquear. Lo que sí va a hacer es atacarnos después con el Lurrus. Quizás no debería ni haber atacado con el gigante aplastado. Es un ataque que no tiene. No hay necesidad de este ataque con el gigante aplastado. O sea, me podría haber quedado bloqueando. Me quedan a mi 11, a él le quedaban 24. Este ataque no ha sido bueno. Nos falta el mana verde. Vuelve a jugar la aspirante Luminarca. De acuerdo. Con un segundo mana verde. Es que no podíamos. Estábamos atados de pies y manos. El gigante se tendría que haber quedado bloqueando. Ha sido un fallo el hecho de haber atacado. Ha sido un fallo casi imperdonable. Vamos a tener que hecho un bloquear con el token 1-1. Al menos, si hubiese dejado el gigante... no tenía sentido atacar. Qué rabia me está dando. De todas maneras, no podemos hacer nada. ¿Veis? Este mazo es malísimo. O soy yo malísimo, también puede ser. Vámonos. No podemos hacer nada contra eso. Es que este mazo es malísimo. Es que no tiene sentido. No lleva win condition. No lleva dragones. Por tanto, ¿con qué ganas? No tiene nada con lo que ganar. O sea, lleva Toski. O sea, si tengo 10 bichos en mesa y ataco con todos y hago daño al jugador rival, a lo mejor robo cartas. Ya está, eso es Toski, ¿no? Es malísimo el mazo. No tiene... Falla si le echas la culpa al deck, dice Jovis Will. El mazo es malísimo. ¿Qué tendrá que ver con que yo haya fallado? Holy Stick, muy buenas. ¿Qué tal? El mazo es malo. El mazo es muy malo. No tiene win condition. No tiene una carta con la que gane. ¿Con qué ganas? ¿Pegando con el gigante aplastahuesos? ¿Con el pastor del rebaño? El mazo es muy malo. Es objetivamente malo. Y Toski es peor. Lord Mati, buenas, un saludo, bienvenido. Joel Kiprune también, un saludo. Hay que saber ser objetivo. La saga no es... ¿Pero qué win condition es una saga? La saga es... Muestras cuatro cartas y si te da tiempo a jugarlas, las juegas. Y si no, las pierdes. La saga no es ningún tipo de win condition en ningún sentido. Es una carta extra que ayuda al motor de robo del mazo. Pero nada más. Dice Chapo Vargas, es muy lenta y mal robo de tierras de hunde. Ah, bueno, claro. Molgar, domingo cuando juega un mazo sin win condition. Hard. Es que me pone muy nervioso, sí. Azul, verde y suponemos que el color negro lo acabaremos viendo dentro de poco. Vamos a meter presión, entonces. Vamos a intentar meter presión a este rival. Jugando ya este pastor del rebaño. Y el edro quizás lo jugamos como tierra porque no teníamos tierras en mano, ¿vale? Entonces hemos robado otra tierra girada. Ahora veremos si lo jugamos o no. Vale, Leadgrunner también está conmigo. El posadero es la win condition. Es que es eso.
Tiene un poquito de motor de robo, pero luego el mazo no tiene ninguna carta con la que ganar de verdad de forma consistente. Creo que voy a jugar el gigante aplastabosos directamente como criatura, porque vamos a intentar ganar la partida a la carrera. Otra vez estamos sin el segundo mana verde, pero no importa mucho, porque tampoco teníamos de momento mana suficiente para jugar el Cromlech. Hacen falta 5 de mana con el gigante aplastabosos. La jugar a tierra roja. Es que a ver. El mazo al que nos estamos enfrentando es una Sultai Jorion, ¿vale? Es un mazo de control. Cuando él llegue a su séptimo maná, la partida se acabó. Entonces, lo que no puedo hacer es en el tercer turno, teniendo criaturas que podrían meter presión, como es el gigante aplastahuesos, jugar una tierra girada y jugar un 1-1. Un 1-1 que además es de coste par, que él lleva 4 acontecimientos de extinción. Entonces, si juegas esto, le das turno, llega a su cuarto turno, te hace acontecimiento de extinción, lo más probable es que hayas perdido la partida en ese momento. De hecho aquí, esta vez sí me voy a quedar enderezado porque tenemos con la furia de Kazul 4 daños con el gigante aplastabosos. El problema es que tiene un tomo y que va a ganar 4 vidas, pero bueno. Y si no, al final del turno hacemos gigante aplastabosos a él. Aunque aquí ha profetizado algo que posiblemente sea el Time Wall, esta carta que ha profetizado. No creo que sea un counter. Bueno, puede ser el counter, ¿vale? Por poder puede ser, pero creo que es el Time Wall. Wow, eso no me la esperaba. Supongo que es mejor hacer así. Si robamos tierra roja, podemos hacer gigante aplastabosos y la criatura. A ver si es suerte. Bueno, tiene aquí 4 vidas extras, del tomo pierde mentes. Mira, este robo ha sido bastante, bastante cremita. Hemos tenido suerte ahí en ese robo. Lo malo, las dos criaturas son de coste impar. O sea, que estamos un poco con el problema de siempre, de los acontecimientos de extinción. Bueno, llevo 80 cartas. Tercer Cromlech. No, no es el segundo, es el segundo. Fue en la partida anterior en la que teníamos 2. Esto no lo veía venir, la verdad, porque esta carta, Veredicto de las Sombras, suelen llevar... no suelen llevarlo, y si lo llevan una copia o 2. Y como el mazo es de 80 cartas, no, la verdad es que no estaba pensando en Veredicto de las Sombras. Estaba pensando en un acontecimiento de extinción, del cual... del cual sí que lleva las 4 copias, supongo. Bueno, pues aquí le quedan 4 de vida. Simplemente no jugamos nada. No jugamos nada. Podría haber jugado quizás un matagigantes para robar una carta, pero quería tener el matagigantes abierto para matarle el Jorion por si lo jugaba para bloquear. Vale, cicla a la desesperada, parece que no tiene nada. Si está ciclando, debe de ser que no tiene nada. No, él no ha tenido nada, o sea, es una partida en la que no ha hecho nada. Pero ¿sabes por qué hemos ganado? Hemos ganado porque desde el primer momento hemos metido presión y hemos intentado que no llegase al séptimo turno con 8 cartas en mano. Ey, Conan Rey, muchísimas gracias, Conan Rey, que le acaba de regalar una suscripción de nivel 1 a Prime Gaming. Conan Rey, ¿cómo que ha pasado ahí? Ha pasado de una suscripción Prime Gaming... ¡Ah, vale, ya entiendo! Conan Rey ha subido a suscripción de nivel 1. Creo que es eso, ¿no? Vale, lo voy a mirar ahora de todas maneras aparte, en el log de las suscripciones y eso, porque esto que ha salido en pantalla, esto que me ha salido en el chat, no me había salido nunca y no sé qué significa. Vale. No sé qué significa. Que te has suscrito 6 meses. Lo voy a... Vale, pues luego te doy un cofre de Streamloots, ¿vale? Como agradecimiento por la suscripción, ¿de acuerdo? Lo tengo que mirar exactamente porque no lo había visto nunca y quiero comprobarlo, quiero mirarlo. Me lo apunto y luego lo miramos. Vamos allá. Bueno, pues este mazo me parece malísimo. Es que sinceramente no le veo ningún tipo de sentido. Es que no entiendo cómo gana. Es que no puede ganar, de hecho. Es que no tiene carta para ganar. O sea, este mazo, si le quitas... Claro, tienes una Naya de dragones, claro. Es que además lleva cartas super random, lleva una Vándala, lleva una Profecía del Fuego, que nos la hemos comido con patatas, por cierto. Luego lleva 3 Bestias Enamoradizas, una Reidane, 2 Pastores, 2 Cienos, 2 Edros.
No me gusta, lo siento, pero bueno, lo hemos intentado con este mazo. Raj Mañali, gracias por ese follow, bienvenido. Los mazos estos tricolores, Naya, a ver, los hay que están bien, de los... Mira, Naya Runas, que acabo de subir ahora mismo a YouTube. La Temur de turnos me gusta, ¿vale? Tiene una win condition, que es el dragón, y luego además tiene el Time Walk. La Naya de dragones, la Naya combo, tiene una win condition de verdad, que es el dragón con el de dañar, con el que hace doble de daño, ¿no? Entiendo este tipo de cosas. O sea, no entiendo que no lleven el dragón, básicamente. Ole Vendrell, muy buenas, gracias por ese follow, bienvenido. Rag McNally, muchas gracias, bienvenido, buenas noches. Kakashi Perú TV. Buenas noches, Kakashi Perú, Perú TV, que nos dice que esos decks me parecen originales y menos aburridos que lo 4X. Ah, dices porque lleva más variedad de cartas y eso, ¿no? Ah, no sé, no me convence, no me convence mucho. Venga, vamos a jugar Naya combo, vamos a hacer la comparación, ¿vale? Acabamos de jugar la Naya de Toski y ahora vamos a jugar la Naya del dragón, a ver qué diferencia y a ver cómo la veis. A ver si os convenzo, si yo aquí estoy solamente intentando convenceros. Pero vamos, yo creo que la evidencia es la evidencia empírica. Juegas una serie de partidas, ves que no ganas a nadie, que el mazo es imposible que gane, y dices, pues el mazo no es bueno. Y ahora vamos a jugar el mazo de dragones a ver si gana o no gana. El mazo es el mismo, solo que en lugar de llevar Toski y dos cienos y no sé qué, lleva cuatro dragones y cuatro de desatar la furia. Esta mano le falta una tercera tierra. Creo que la furia de Cazul hay que jugarla girada, pero no sé si la vamos a girar, a jugar girada incluso en el primer turno. Ahora veremos. Moviespotting dice: hoy me he dado cuenta de que los mazos de histórico tienen la cajetilla del nombre distinta. Sí, es la diferencia. Uf, madre mía, esta salida contra Mono Red no es buena, nos va a comer. Creo que ya hemos perdido. De hecho, lo que voy a hacer. Es jugar de primer turno el posadero de extremo duro para bloquear a su acometedor fuegofilo. O para que gaste su segundo turno en matarme el posadero. O sea, mi objetivo es que este posadero muera. Por eso lo juego de primer turno. Si no hubiese salido el de montaña bicho, a lo mejor habría jugado yo incluso la tierra esta girada. Primer turno. De todas maneras, la caja es distinta solo en la edición de mazos. Luego, cuando vas a seleccionar el mazo, la caja es la misma y no sabes... No se pueden diferenciar. No sé si jugar la llanura y el matagigantes. Nah. Esto hay que jugarlo girado y punto. Y perdemos el turno. Es que tenemos una mano muy lenta. Esta mano ha sido muy lenta. Y además no tenemos el removal. Ni siquiera el gigante aplastabosos que lo hubiésemos tenido nosotros. Mira, yo es que no lo entiendo. Yo juego esa mono red y jamás, jamás tengo bicho de primer turno, ni de segundo turno, ni nada. O sea, no sé. Luego la gente la juega y dice, no, si es buenísima, mira qué buena es. Claro, no entiendo. No me sale nunca nada de todo eso. Ah, es que esto no vale para nada. El matagigantes nos habría... No, es que no hacía nada el matagigantes. Es que estamos perdidos ya. O sea, no podemos bloquear con esto. Y el matagigantes lo puedo usar para matar al gigante aplastabosos, pero me hace dos daños. Y Rafa Toy, la frustración de domingo, me años de vida. No sé si te los quita o te los da. No sé a qué te refieres. Nacho, muy buenas, dice. A ver, te bendigo con el poder de la monorred. Juégala y te va a salir todo como te gustaría. Mentira. Vale, hemos perdido. Nada, nada. Tercer turno filoascua. Nada, nada. Este mazo también es malísimo. ¿Veis? También nos han ganado. Por tanto, el mazo es malísimo. No, yo con la mono red, o sea, bueno, a lo mejor la jugamos y tenemos suerte y ganamos alguna partida con ella, pero la verdad es que... Es que, no, pero
históricamente, desde que la juego aquí en Magic Arena, todo malísimo. Hoy todo es malísimo. Derelorz, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Pues aquí estamos, bien, bien. Vamos bastante bien, la verdad. Es que hemos ganado todas las partidas de la noche. Hemos subido a diamante. Hemos ganado 4 o 5 partidas seguidas con los elfos. Hemos subido súper fácil a diamante. Y ahora estamos ya, pues, probando mazillos variados un poco. Esta mano le pasa un poco a la anterior. Lo mismo que la anterior. Pero al menos tenemos de primer turno el token de bestia enamoradiza. El problema va a ser el tema del maná. Pero bueno, vamos a ver si robamos tercera tierra enderezada. Esta mano con tercera tierra enderezada. Ya tenemos tercera tierra enderezada. Metemos en mesa primer turno de bestia enamoradiza, el token. Segundo turno, posadero con tierra girada. Tercer turno, esta curva de maná es otra historia. Eso sí, salir no hemos salido, pero bueno, no se puede salir siempre. Tampoco estaría mal salir alguna vez, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada. Azul negra de control. ¿Será Ydimir? Será Sultai. Seguramente hará juego un bosque, el rival. Buenas noches, Raska, ¿qué tal? Bienvenido. Molgar, un saludo también, bienvenido. Dice Molgar que le gusta el juego más por su estética, que porque ganar no gana, pero bueno, no pasa nada. La estética es bonita y seguro que algunas ganas. Y cuanto más juegues, más vas a ganar también, eso es cierto. Sir Salchipapa, buenas noches, dice que juegue Mono White sin cartas de Kaldheim. No me atrevo, es que Kaldheim es justo lo que ha hecho que la mono blanca sea buena. Así que no tendría mucho sentido jugarla sin las cartas de Kaldheim. Aquí lo juego, me lo va a contrarrestar, ¿vale? Pero robamos carta con el posadero. Con la da mucha rabia que te contrarresten con la desactivación de jugar. ¿Cómo se llama? De jugar. A ver, Nachop dice, ¿los nombres esos son cada uno por un mazo de tres colores? Creo que te refieres a los nombres que reciben las combinaciones de tres colores. Hay 10 combinaciones, Sultai es la azul, verde, negra. Tengo un vídeo en el que hablo de eso, que de vez en cuando lo pongo en el canal. A ver, lo voy a buscar. Vale, en el chat os dejo a todos los que os interese un vídeo en el cual explico cómo funciona el tema de las combinaciones de colores. Me gustaría poder jugar el dragón el siguiente turno. Y Warlock, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Como me interesa mucho jugar el dragón el siguiente turno, voy simplemente a hacer esto. Y Nandi quiere que juegue su mazo. Vale, Nandi, pásame el mazo. Nandi, pásame el mazo si quieres. Ah, me lo has pasado ya. Vale, Nandi, la siguiente partida la juego con tu mazo. Si ha visto, lo acabo de decir por privado por Discord. Vale, es de histórico. Estoy viendo cartas muy locas. Muy locas. Pero me gusta lo que estoy viendo así por encima. Ahora lo probamos. Vale, es una Ydimir de control. Tiene mana para hacer un counter. Obviamente me voy a guardar el dragón hasta el último momento, a ser posible. Estas tres cartas son pares. Y esta es impar. Así que en función de lo que juegue, pues puede ocurrir una cosa, puede ocurrir otra. No juego esto, ¿vale? O sea, si jugase además... No era un counter, era un robacartas, vale. Si jugase esto además, también le estoy poniendo muy en bandeja, pues eso, un acontecimiento de extinción a coste par. Perderíamos todos los pares y la bestia enamoradiza, que es impar, tampoco podría atacar. No, no es una mono red, no me ha mandado una mono red Nandi, afortunadamente. Lo podemos salvar. En respuesta. Aquí si contrarrestase, no contrarresta, iba a decir que posiblemente sería un error contrarrestar ahí, porque se giraría ya completo y en nuestro turno ya podríamos hacer lo que quisiéramos. Se ha girado igualmente. No sé si meter dragones. 4 y 3, 7 y 2, 9, lo dejaríamos a 6 de vida. Creo que es más divertido hacer esto.
Vamos a hacer esto. Ahora que está completamente girado, le queda un mal enderezado nada más. A ver qué sale. He jugado tierra, cosa que no debería haber hecho. No debería haber jugado tierra, me he dado cuenta después. Así pierdo una de las tierras que han salido. No sé por qué he jugado a tierra. Algo que obviamente es una cosa que no debería haber hecho. Bueno, esta está de aventuras y esta también. Para el siguiente turno podemos jugar estas tres. La verdad es que no son muy buenas las que han salido. Pero tampoco importa demasiado lo que sale con el enfrentamiento. Porque no vas a poder jugar nunca las cuatro cartas del enfrentamiento. Normalmente vas a jugar una o dos. Lo importante luego van a ser los contadores más uno más uno. Y Javi dice, ¿me recuerdas cuáles eran los nombres de las combinaciones de Strixhaven? Que no recuerdo bien. Sé que tú te las sabes. Mira, Quandrix es la azul verde. Sapientium es la roja blanca. Flosmarcitum es la blanca negra. Prismari es la roja azul. Y me falta únicamente. Me falta una. ¿Cuál es la que me falta de las cinco? ¿Qué combinación es la que me falta? Joder, nos hemos robado otra furia de Cazul. No me acuerdo cuál es la que me falta. Tengo un 8, muchas gracias, Rafate. Plumargentum. O Plumargentum es, ¿no? La otra. ¿Y cuál es la combinación Plumargentum? Ya ni me acuerdo. Si este caballo viene de Bonanza. A ver, Bigfoot. Buenas noches, Bigfoot. Bienvenida, ¿qué tal? Noche de trabajos, por eso llego tarde. Bueno, está bien. Si es por trabajo, te lo perdonamos. Vamos a jugar el token 1-1, aunque sea gastando la ficha, un poco malgastada y tal. O nombra impar para matar al dragón, o nombra par para matar al pastor del rebaño. Ninguna de las dos le viene bien del todo, ¿no? Tenemos un montón de cremita aquí esperando. Esto todavía va a poner contadores más uno el siguiente turno. Y tenemos otro dragón y furia de Cazul en mano. 3 y 4, 7 de maná. Nos llega para todo, ¿no? Orzo Plumargentum. Plumargentum no la dije, ¿eh? Entonces he mezclado algún color. Flosmarcitum. Ah, es verde-negro. Dije que blanco-negro. Verde-negro, Flosmarcitum. Blanco-negro es Plumargentum. Es verdad, muchas gracias. Cierto. Vale, hemos ganado. Vamos a jugar el mazo de Nandi a continuación, ¿de acuerdo? Estamos en diamante 4, un puntito. Muy complicado. Los cinco nombres de las escuelas de Strixhaven, muy complicadas, muy complicados. Y además que es un poco timo, porque ya tenían nombre esas combinaciones de colores. ¿Para qué me sacas otra vez la misma combinación de colores con otro nombre distinto? No cuela. A ver. Me faltan cartas. Mazo importado. Madre mía, el mazo de Nandi ya me lo huelo. Va a ser una locura. A ver qué cartas me faltan de aquí. Si me hace gastar muchos comodines, me enfado, ¿eh? Bueno, de esto, el portal temporal Zran. ¿Cuántos lleva de esos? 4. Obviamente, no tengo ni un solo portal temporal Zran. Por 4, 4, puedes poner en el campo de batalla una carta de permanente histórica de tu mano. Pues, esto es malísimo. ¿Por qué me haces...? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y un... Me falta una mítica. Vale, me falta una mítica, que es malísima, que cuesta 8. Y 4 portal temporal Zran, que imagino que son importantes. No tengo ni comodines para hacer... O sea, no tengo comodines. 2 raros, 3 míticos. Ay, o sea, estaría dispuesto... Es que son, claro, son cartas malas que ni tengo. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que cuando salió Magic Arena, la beta abierta, retiraron... Bueno, digamos, esta colección no salió en estándar en la beta abierta. La beta abierta de Magic Arena comenzó con gremios de Ravnica. Y por tanto, yo no tengo todas las cartas de Dominaria, de Ixalan y de Rivales de Ixalan, pues tengo solamente las cartas que se juegan. Y no tengo estas cartas. Es que esto es malísimo. Si es que no voy a ganar, o sea, no me quiero gastar en 1000 comodines en un mazo malísimo además.
del cual me faltan cartas. Y además, los comodines son en cartas malas. Nandi, te voy a dar un ultimátum. Mándame otro mazo. Hazme otra ficada, pero esta no. No voy a gastar 50.000 comodines en un mazo que es malísimo solo por los loles. Te he hecho gastar una carta de Streamlutz. No, es que no puedo jugarlo, no tengo cartas, no tengo comodines, no tengo esas cartas. Me faltan comodines incluso. No puedo hacer nada. Es que aunque quisiera, que no quiero, pero aunque quisiera, no podría. Bigfoot dice, mando mi rampeo infinito. Te lo debo, Nandi. No te preocupes que seré justo y te lo voy a compensar. Pero has visto, no tengo ni siquiera los comodines para montar ese mazo. La verdad es que si los hubiese tenido los habría gastado. Porque soy así, porque me ha visto hacerlo otras veces. La verdad es que me quejo, pero ha habido algunas veces de mazos... ¡Ese cantante sexua que nació después de los dolores! Que era una pregunta, si quieres que lo mande, que es una risa. No entiendo las frases, a ver... Dice que era una pregunta, que si quieres... No entiendo nada. A ver, lo voy a volver a leer otra vez tranquilamente. La frase anterior. Mando mi rampeo infinito. Ah, que tiene un interrogante al final. Mando mi rampeo infinito. Mándalo si quieres. Y luego que era una pregunta, que si quieres que lo mande, que es una risa. Manda el rampeo infinito. El rampeo infinito. Mándalo si quieres. El rival ya estará acordándose de mí y toda mi familia. Tierra girada, obligatoriamente. Para poder jugar el tercer turno la bestia enamoradiza. Aunque del segundo turno el 3-1 tampoco está mal. A Monchaca y dice, hemos sido engañados totalmente, la verdad es que sí. Vale, Bigfoot, gracias. ¿Estamos en Rankeds? Sí, estamos en Rankeds, vale. Jugando con Drugos es los domingos por la noche. Vale, este rival lleva una Sultai. Solo con esto ya pegaríamos 11 en este turno. Impar, par... Me voy a quedar enderezado. Me voy a quedar enderezado por lo que pueda pasar. Gracias, Ixoyer. Madre mía, no me esperaba esto otra vez. Pero precisamente, por si acaso, por este tipo de cosas me he guardado el pastor del rebaño y no he querido jugar nada. Ha sido por eso. Nos quita un token 1-1. Rojo, verde, blanco. Ojo a las tierras. Pues no sé si el blanco, ¿eh? Nah, el verde. El verde. Con un mana blanco deberíamos poder ¡Ese hacer más cantante o menos todo. Sexua que Bigfoot, nació después de los dolores! Muchas gracias. A ver, ¿dónde me... Ah, mazo del suscriptor lo has puesto ahí. Vale. Si tuviésemos el dragón ahora... Me guardo el mata gigantes porque lleva a Yorion. Entonces, bueno, a ver si yo casi si lo juego lo podemos matar, ¿no? Ah, vale, Fer, muchas gracias por pasar mazos de Pauper. ¿Qué ha pasado? Ah, ha tirado dos seguidos. Si tuviésemos un dragón, ganábamos la partida. Un dragón le ganaba la partida. Vale, es un buen momento para esto, yo creo. A ver qué sale ahí. Vale, bastantes tierras. Esperemos que no tenga el tercer veredicto de las sombras.
Vale, siguiente turno jugamos estas tres cartas. Bueno, estas son de aventura. Estas son las dos cartas que no hemos jugado todavía. Borinclex, not bad. Qué bonito con este board y todo eso. Qué pena que el Borinclex vaya a morir. ¿Os acordáis cuando hemos dicho que el Borinclex es muy malo y ese tipo de cosas? No se ha puesto contador en el enfrentamiento de los Skaldos cuando estaba el Borinclex en juego, no sé si os habéis fijado. Que se ha quedado en un contador. Buenas, Luis Rec, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, Markoriak, gracias por haber estado. Buenas noches, descansa. Nada, pero le ha dado tiempo a juntar 7 de maná y hacer el ultimátum. Si hubiésemos tenido el dragón, esta partida la podríamos haber llegado a ganar. Bueno, no sé si a lo mejor le podemos atracar con las furias, con desatar la furia a estas. Tercer veredicto, no me lo puedo creer. Acontecimiento de extinción y Valky. Lo que pasa es que el veredicto nombra impar con el acontecimiento de extinción. O sea, nos mata todo. Entre el Valky y el acontecimiento de extinción nos mata todo. Pero si robásemos un dragón, ganábamos. Si robamos el dragón, ganamos. Porque con estas dos y el dragón, ganamos. Vale, tifón y tierra. ¡Oh! ¡No! Magic Arena me está saboteando. Ha hecho una cosa rarísima aquí el juego. Ay, tenemos 3 en desatar la furia. O sea que este token podría pegar. Este token gana esta partida. Creo que hemos ganado. O sea, si yo ahora juego el mata gigantes. 2, 4, 6. Mira, juego el mata gigantes. Le ponemos un contador al token. Ay, Dios mío, que hemos ganado de la forma más ridícula. Jugamos otro token más. Otro contador al este. ¿Queréis ver cómo el rival se corta las venas? Preparad el clip, por favor. No me digas que se ha cortado la grabación. ¿En serio? ¿Se ha cortado el directo justo en ese momento? No me lo puedo creer. Decidme qué estáis viendo. ¿Nadie ha visto lo que ha pasado? Por favor, decidme que habéis visto lo que ha pasado. ¿Alguien ha visto lo que ha pasado? No me lo puedo creer. ¿Cómo se hace una repetición? ¿Puedo hacer yo la repetición desde aquí? A ver si la puedo poner. Porque veis victoria, pero no sabéis cómo hemos llegado a la victoria. Creo que sí la podemos poner. A ver. Aquí está la victoria. Él hace... nuestro... No se ve. Se ha perdido. Es el maldito Twitch. Espérate, a ver si os la puedo enseñar. A ver si está entre las grabaciones. A ver si puedo reproducir la grabación del directo. No puedo reproducirla. Bueno, podéis ver el campo de batalla. ¿Qué os parece? No habéis visto lo que ha pasado, pero os lo podéis imaginar, ¿no? Que tengo un token que pega 38. Pues muy sencillo, os lo explico. Tenía, ¿cuánto de mana? Tenía 3 y 3, 6. Tenía 8 de mana, ¿vale? Y teníamos el enfrentamiento de los Skaldos en mesa. Entonces, he jugado un hechizo, el mata gigantes, y le he puesto un contador +1/+1. He jugado la bestia enamoradiza, el token, y le he puesto otro contador +1/+1. Y luego, he jugado 3, desatar la furia que tenía en mano, y el token ha pegado de 38. Y el rival se ha rendido automáticamente. Sí, siempre que alcanzo 250 espectadores se cae Twitch, me tiene saboteado, no quieren que tenga éxito, me corta siempre cuando el canal va hacia arriba, cuando va subiendo en espectadores, cuando llegamos a 250 o 300, siempre me tira el Twitch. Bueno, no habéis visto claro, lo que no habéis podido ver es justo mi reacción del LOL, porque teníamos dos en mano, la verdad es que solamente con los dos que teníamos en mano
ya habíamos ganado, ¿vale? Pero es que me he robado el tercero, además. Y ha sido la fiesta. Ha sido muy gracioso. Vale, vamos a ver. Nandi. Mándame otro mazo si quieres. Es que no tengo las cartas, no tengo comodines. Es que es un mazo muy malo. Es que por eso no tengo las cartas esas de Dominaria raras o de Ixalan. Mándame otro mazo, por fin. No es que no quiera, de verdad, en serio. Es que no tengo comodines siquiera. Tengo solo dos comodines raros y tres míticos. Podría gastar, pero me faltarían cartas. Creo que ese mazo no tiene sentido sin esas cartas, ¿no? Y luego, esto... Bigfoot me ha mandado otro mazo. Que lo que voy a hacer es mirarlo para jugarlo en otro momento, ¿vale? Para ver si lo juego en un futuro, en un vídeo de YouTube o lo que sea, como mazo del suscriptor lo tendré en cuenta, pero nada más. A ver si Nandi me responde y le puedo corresponder. Si no o sea, te compenso de alguna otra manera, si quieres, lo hablamos. Claro, tú sabes que yo te lo debo. El problema es que a mí se me olvide, así que estaría guay que me lo hicieses saber de alguna manera. Otra mano bastante buena. El mazo de Toski era muy parecido a este, pero le falta esto. Le falta esta pegada. Se notaba un montón. No, me equivoco de bicho. No quería jugar el posadero, quería jugar el token de bestia. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque tampoco va a haber mucha diferencia en principio. Juega bribones. A lo mejor jugando bribones sí que hay diferencia. Está grabado. Hay 223 espectadores. Creo que alguno se acordará. No te creas. No, a ver, a Monchakai. Yo... Mazo del suscriptor, o sea, el mazo que me mandáis, yo lo voy a jugar siempre. ¿Vale? Sea el que sea, porque tengo todas las cartas de estándar y de histórico, tengo todas. Excepto la última morralla mala que existe en el universo, que es justo la que ha mandado Nandi, el artefacto ese raro de Dominaria, que justo Dominaria fue la colección que sacaron antes de... sacar la beta abierta del juego, y por eso no tengo todas las copias de todas las raras y míticas malas de Dominaria o de Ixalan. Pero normalmente sí que lo juego todo, y normalmente sí que gasto los comodines. Es que en este caso no tengo comodines. Va, venga, vamos a hacer una cosa, Nandi. ¿Vale? Como tengo algo de oro y gemas, voy a comprar sobres hasta que me salgan los comodines y juego ese mazo. Gonzalo Guti, gracias por ese follow, bienvenido. Es que es cierto, es que ya me estaba yo sintiendo un poquillo mal. Sí, no. Tengo esa responsabilidad. Tengo que cumplir con mi responsabilidad. Es cierto, ahí estaba yo fallando a mis drugos y eso no puede ser. Voy a jugar esta tierra girada para asegurarme de tener mana, quinto mana enderezado el siguiente turno para poder hacer el dragón, ¿eh? Ese es un poco... Es un poco el plan. Me quiero asegurar. Vale, pues voy a hacer el mazo de Nandi. Lo vamos a hacer. Tenéis razón. Lo voy a hacer. Voy a hacer lo que sea para tener las cartas. Es verdad. Me debo a mis seguidores. Habéis gastado... Nandi ha gastado una carta de Streamloots. Me faltaba alguna carta. Pero para eso estoy, para eso recibo... O sea... No... Para eso tengo el dinero que me donáis para el canal, precisamente para gastarlo en cartas que luego queréis ver. Es cierto, no lo he pensado bien en ello. Es cierto. Tengo que hacerlo bien. Primate, dice. Tengo que reírme, lo siento. Es que ha dicho primate. Qué calado me tiene, ¿no? ¿Somos letales? No somos letales este turno aún. Pegamos solo de 8. Buena. Pero posiblemente nos lo mate. Así que da igual. Buenas, Mario Ronda. ¿Qué tal? Bienvenido. Joder, hacía días que no te veíamos por aquí. Me alegro de verte de vuelta. Además es que el mazo que ha mandado Nandi tenía pinta de ser muy divertido. Que no. Que el que se tiene que sentir mal soy yo. Que soy yo el que tiene que hacer bien las cosas. A ver qué tiene, porque se ha quedado enderezado. De todas maneras, no debe de tener mucho, porque me ha dejado atacar. Fresquibri. Estaba esperando poder subirme esto a la mano y me lo ha puesto en bandeja para subirme a la mano.
con el pastor del rebaño. O sea, me lo iba a subir a la mano igualmente, para rejugarlo. Pero ya que me lo mata, pues mira, ya... Perfecto, me viene de perlas. Negar. Eso también me lo estaba esperando. ¿Qué hacemos? ¿Duplicamos el daño? Yo creo que no merece la pena. Nah. Le hacemos los cuatro daños. O sea, le hacemos cuatro ahora. Jugamos el mata gigantes. Y el siguiente turno somos bastante letales. No creo que haya que forzar mucho más, ¿no? A Monchakai, la pasta de los cubatas en comodines. Feels bad. A ver, no es cierto. O sea, el canal está financiado por vosotros. Entonces es cierto. Si alguien me pide algo y tengo que gastar dinero en ese algo, se gasta. O sea, es que está para eso. Vale, le quedan dos manás y seis de vida. ¿Tendrá otro counter? ¿O un removal? No. Buenas, Sirta MG, ¿qué tal? Bienvenido. Dice, estoy súper liado con el trabajo y no he podido pasarme por aquí desde hace tiempo. Saludos, buena partida aquella contra CoverGo Blue. Sí, pues ese día que le gané aquí en directo a CoverGo Blue, hizo top 1 de mítico, con una mono blanca de ganar vidas. Eterno dice que se ha visto un montón de vídeos míos de draft de Kaldheim, que a ver si aprende de una vez. Pues bueno, mucha suerte. La verdad es que buenos vídeos de draft míos de Kaldheim, porque me salieron bastante bien, bastantes de ellos con 7 victorias, ¿verdad? Vale, vamos a hacer lo siguiente. Quiero jugar el mazo de Nandi, ¿vale? El mazo de Nandi es este mazo aberrante de monstruos, ¿vale? Y la carta estrella del mazo es el portal temporal de Thrann. Bigfoot dice, los que juegan mono blanca de vidas no merecen respeto. Dan las cosas mazo. No, hombre, no. Es un mazo muy popular entre los jugadores casuals y también entre los no tan casuals. Aquí en el canal yo lo defiendo mucho. Y Lancel, muchas gracias. 2 meses de suscripción. Gracias por quedarte con la suscripción aquí en el canal. Te voy a regalar un cofre de Streamlux de la colección básica que te dejo ya en tu cuenta. Muchísimas gracias, Lancel. Vale, perfecto, ahí estamos. Y lo que digo, yo tengo todas las cartas de Magic Arena, todas, excepto alguna rara o mítica mala de Dominaria o de Ixalan, porque no se juegan, no se han jugado nunca y nunca he tenido la ocasión de la necesidad de jugarlas y nunca las he creado con comodines, ¿vale? Pero tengo todo lo que sea. Bueno, fíjate, tengo hasta 3 Cetalpas. ¿Por qué tengo 3 Cetalpas? Yo qué sé, habré abierto algún sobre de rivales de Ixalan y me han ido saliendo. Pero en principio tengo todo y es más, no es que tenga todo, es que debo tenerlo todo. Es mi obligación, ¿no? Así que vamos a comprar, al menos tenemos 2850 draw. Vamos a comprar un par de sobres, vamos a abrirlos. Necesitamos 4 comodines raros. Mira, nos falta un sobrecito más para llegar a otro comodín. Y a ver qué sale. Sí, es que está muy mal el tema de Magic. Magic necesita demasiados... todos los mazos... ¡Oh! Es que... ¿Sabéis qué es lo que pasa? La providencia. Es la divina providencia. Que necesito comodines. Digo, yo aquí estoy aquí. Ay, es que necesito comodines para el mazo de... Para el mazo de Nandi. ¿Cómo los consigo? Voy a comprar un par de sobres. ¡Zas! Se abre la bóveda. ¡Ja! Justo, casualmente. Para los comodines que me faltaban. Decidme que eso no es casualidad o suerte. Comodines, easy comodines, ahí están. Justo los comodines que me faltaban para terminar el mazo. Venga, vamos a hacerlo, vamos a terminarlo. Si conseguimos ganar una partida... mejor, sí. Hermano Q, gracias por el follow, bienvenido. Cuando consigamos ganar la primera partida con este mazo, hago un sorteo en el canal, un sorteo aquí en directo ahora mismo entre todos los del chat de 5 cofres de streams de la colección básica, ¿vale? Si gano una partida, me he sentido tan feliz. Mira, ya tenemos los 4 portales temporales Strand, una carta que no voy a usar jamás, pero hoy vamos a hacer el friki con ella. Vamos a ponerla en el mazo, vamos a poner unas fundas guapas, estas me gustan más. Y Araikel, muchas gracias por ese follow, bienvenido, venga, vamos a jugar. Nos quedan 40 minutos de directo, ¿vale?
yo creo que en 40 minutos, al menos una partida, digo yo, que llegaremos a ganar con este mazo, ¿no? ¿Os imagináis que jugamos 40 minutos y no ganamos ni una sola partida en 40 minutos? Sorteo, con sustituto incluido, en su interior, digo. No, espero que no. Venga, vamos a jugar el mazo de Nandi. Gracias, Nandi, por haber mandado el mazo. Y a todos lo mismo eso. O sea, si veis que yo algún día me escaqueo de hacer una carta de Stream Roots, me lo decís en el chat. Sed sinceros conmigo. Sabéis que yo no me voy a enfadar nunca y que además, que si tenéis razón, os la voy a dar. Eso sí, como crea yo que tengo razón, no me mueve nadie de ahí. Por eso tenéis que argumentarme cosas para que yo me dé cuenta de que no tengo razón. O sea, yo puedo ser tozudo cuando creo que tengo razón, pero también es cierto que soy, digamos, que si me demuestran que algo es tal de una manera, me lo demuestran con argumentos, pues cambio de idea, no pasa nada, no me importa mucho. Pero mientras yo creo que tengo la razón, no me mueve nadie. A Monchacay se lo sabe eso también de mí, ¿verdad? Que él me conoce muy bien. Hay predicción en el chat, por cierto. Hay predicción. Ah, mira, ahora pone el número de puntos. Eso es nuevo, eso antes no lo ponía. ¿Quién ganará la partida? Y votéis por mí. Pero, ¿sabéis el mazo que vamos a jugar? Si esta partida se rompe, no cuenta, ¿eh? Si esta partida crashea o lo que sea, no cuenta para la predicción, ¿de acuerdo? Lo digo por si acaso porque está aquí dando problemas Magic Arena también hoy. Ya no sé si es Magic Arena, si es Twitch, si soy yo o qué. Ya mira, la predicción ya empieza a cambiar, ¿no? Cuando he dicho que voy a perder... A ver, no estoy jugando el mejor mazo del mundo, estamos jugando el mazo loco de monstruos de Nandi. A mí, tío, con el mazo de Nandi sería un bonito reto, ¿no? Nox Game me dice domingo, vagolo. Soy muy vago, soy muy perezoso, sí. Ah, ya da la vuelta completamente. Voy a cerrar Magic Arena. Vamos a reabrir porque no va. Creemos en ti, dice Luigi. Asel también cree en mí. Sephir pregunta qué es un cofre de Stream Loots. Y Víctor, justo a continuación, Arrast te lo comenta justo delante. Son cofres en los que vienen tres cartas aleatorias con premios y sorpresas para interactuar con el directo. Y además apoyas al canal. Así que lo tiene todo. No eres Twitch, soy yo. Esa frase está muy bien. Me gusta mucho, eso se lo voy a decir a alguien. Bueno, no, si yo ya no... Ya, no. Llevo ya... Hago casi ya 20 años, bueno, en 2023, ¿vale? Pero quedan 2 años. Dentro de 2 años hago ya 20 años con Laura. A ver si se acaba. Digo, uy, qué bonito está siendo. Se me está pasando muy rápido. Dinom, no preguntes por qué. El bot ha decidido banearte por poner 5 emoticones o 4 emoticones seguidos. Lo siento. Bigfoot, pero no tenías 23. Claro, tengo 23. Por tanto, dentro de 2... Empezamos muy jóvenes. Mira, Araikel también lleva 10 años con Laura. ¿Cómo que también llevas 10 años con Laura? Estamos cerca de las bodas de plata, sí. Ya como los viejos. Me gusta mucho el nombre de mi rival. Se llama End of Turn Ancestral. Ah, con tu Laura. Pensaba que era con la mía. A Rafa, ahí no le salen las cuentas. Vale, tenemos la carta estrella del mazo en mano. No podemos perder. Esto es una locura. Esto es una locura. Vale, esto mata solo las criaturas del oponente que tengan contadores. Es que me tengo que leer las cartas. Esta, por ejemplo, esta carta, no sé por qué, pero la he jugado alguna vez. No sé cuándo, en qué momento yo he jugado esta carta. Ah, ¿esto se puede hacer como instantáneo? No, activa estabilidad solo durante tu turno. 23 más 18 de experiencia, dice Dinom. Buenas, Don Mitongo, bienvenido, ¿qué tal? Van bien las partidas, la verdad es que lo estamos pasando bien. Nos estamos divirtiendo. Creo que hay que hacer esto. La verdad es que no sé por qué le he mostrado un bicho que no va a ver. En cambio, este sí lo puede llegar a ver. Tendría que haberle mostrado el bicho negro. Ha sido una tontería haberle enseñado de tal. No lo había pensado. Lo he pensado tarde. A ver, Cromo me dice, gracias por hacer cosas como estas. Te ganas a la gente. ¿En serio?
Bueno, pues muchas gracias, Cromo. Yo pensaba que por no hacerlas perdería a la gente, pero mira, gracias. Pekín, muy buenas, buenas noches. Jesús la dice, ¿todos tenemos Lauras o qué? Es que es el nombre más común de España. ¡Ojo! ¿Creéis que podemos ganar la partida? Señor Banano, gracias por ese follow, bienvenido. Creo que habría que hacer esto, ¿verdad? Ahora que está el girado. Es que lo podemos hacer al final de su turno. O sea, creo que si no hago el portal temporal de Thrand, no estoy usando bien el mazo, ¿no? Y Tenosuke, no, Ceuta y Melilla, no. Melilla, Ceuta y Melilla, Ceuta. Y 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 Melilla, Ceuta y Melilla. Al comienzo de tu mantenimiento, muestra las primeras cartas de tu mazo hasta que muestres una criatura o Planeswalker y la pone en juego. Muy bien. ¿Qué es mejor, Etali o Alta? Bueno, como lo podemos hacer al final de su turno, ¿verdad? Sí, la carta es mala, pero la puedes hacer a velocidad instantánea. Mira, ha puesto un Golos en juego. Estamos jugando contra Volk. Y Fer ha canjeado la carta de Draymond. Dice, muy grande domingo, así se hacen las cosas. Pues nada, gracias Fer. Yo la verdad es que pensaba que no lo había hecho especialmente bien. Sí, vamos a hacer Etali al final del turno. ¡Pum! Sacamos tierra del top. Sacamos tierra en general, quiero decir. ¿Tenemos dos rojos? Es que dan igual los colores, ¿verdad? Quizás el doble verde por si jugamos el Galta desde la mano, que es más barato. El Galta va a costar 2 de mana en breve. Vale, pegamos. Podemos jugar gratis las dos tierras. Esika no está mal. Podemos jugarla a cualquiera de los dos lados. Acabamos de jugar su propia carta gordísima. Qué bueno. Dios, que ganamos la partida de anoche de vida. Vale, a ver, el comienzo de su mantenimiento. Madre mía, acaba de poner un Ugin en mesa. ¿Sabes lo que pasa? Que da igual que ponga un Ugin en mesa, porque no puede cargarse ni esto ni esto. Se va a cargar el puente prismático, se va a cargar a Etali, pero ya está. Se carga también su propio movida esta, ¿cómo se llama? El puente prismático, y nosotros a final de turno jugamos a Galta y ganamos. Galta y ganamos, hemos ganado. Primera partida y hemos ganado, creo que hemos ganado. Esta carta está rotísima. Qué razón tenías, Nandi, qué razón tenías. No, no hemos ganado, no hemos ganado porque... Espérate, con esto sí ganamos, porque podemos matar sus bloqueadores. ¿Esto tiene prisa? ¡Vaya atraco! ¡Tier 1! No me lo puedo creer. ¡Tier 1, Nandi! ¿Pero qué has creado? ¿Qué es esto? Bueno, el mazo... Y yo diciendo, el mazo es malísimo, no me quiero gastar los comodines en cartas malas. ¡Pim, pam! Ha sido graciosísimo. ¡Tier 0! Banéame esta, Wizards, banéanos esta baraja, quiero decir. Van al portal temporal de Thrand. El Fran, el baneo total, se merece un tambor. Es verdad, se merece un tambor, que hace mucho tiempo que no sale el tambor. Sabéis que acabamos de destrozar una vida, ¿verdad? O sea, es decir, nuestro rival ahora se va a ir a la cama llorando, con dos lágrimas en los ojos, mañana por la mañana ahí yendo ahí al psicólogo. Hey, Narito Piccolini, ¿qué tal? Buenas noches, que nos saludáis de Móstoles, la eterna y querida Móstoles. Y sí, efectivamente dije,
dije que cuando ganase la primera partida con este mazo, porque sinceramente pensé que no íbamos a ganar ni una, iba a hacer un sorteo de 5 cofres de streams de la colección básica. Y bueno, pues yo qué sé, la vida es así y ha salido súper guay. Vamos a jugar más partidas, ¿eh? Vamos a jugar un par de partidas más con este mazo. Creo que lo merece. Pero sorteito, entre todos los que estéis en el chat, ¿vale? Basta con que escribáis algo en el chat, ¿de acuerdo? Para entrar en el sorteo. En 2 minutitos lo hacemos simplemente. Y de hecho lo que voy a hacer es, voy a por una botellita de agua mientras tanto, y así vais escribiendo cositas en el chat y hacemos el sorteo. Oye, por cierto, ¿quién ha ganado la apuesta? ¿Quién ha ganado la predicción? Todo el mundo votó en mi contra, lógicamente. Y al final, ¿quién ha ganado? Dinome y 18 más han ganado 61.000 puntos. Aquí está, Dinome ganó 5.000 puntos. No, o votaste 5.000 y has ganado 15.000, Dinome. ¿Votaste 5.000 y lo has multiplicado por 3,3? ¿Puede ser? ¿Y has ganado 15.000 puntos Doraemon con la tontería? Bueno, ahora lo pones en el chat. Dame un segundo que voy a por agua. Víctor dice, se va a cambiar el nombre de Eofthun Ancestral a Eofthun Galta. Es verdad que bueno. Al final de turno te juego un Galta. En mi turno te juego el bicho ese que era mítico, que canjea un comodín y todo. Nandi votó 1.000. ¿Votaste 1.000 a favor de tu mazo? Me alegro. Y Dinon sí, ganó 16.000 y algo. ¡Guau! ¡Qué gozada! Dame un segundo, voy a por agua y hacemos el sorteo. Madre mía, los loles, increíble, increíble la partida. Vamos a jugar otra vez, de todas maneras. Vale, por cierto, antes del sorteo os digo, mañana voy a estar a partir de las 4 de la tarde, ya sabéis, hora de España, UTC más 1, o sea, 6 horas antes de lo normal aquí, voy a estar a las 4 jugando al Diablo 2, ¿vale? Estoy ya en el acto 2 de Diablo 2, por si queréis verme mañana a jugar aquí en Twitch, que lo sepáis. Y venga, sorteito, 5 cofres de streams de la colección básica que se van a parar a 5, 4, 3, 2... Uno, and the winner is... ¡Pum! Araikel. Pues nada, enhorabuena, Araikel. Jesusla, bajar Ulamog o Ugin es muy tocho. Pero cuando le bajas dos dinosaurios mucho más tochos es mejor. Araikel, muchísimas gracias. Bueno, quiero decir... Enhorabuena, Araikel. Te llevas tú los 5 cofres de Streamloots de la colección básica. Precisamente no tienes cuenta de Streamloots, así que... Lo apunto, luego me pongo en contacto contigo para hacerte llegar los 5 cofres de streams de la colección básica. Mucha suerte con ellos y enhorabuena. Y poco tongo veo en el chat, poco tongo veo en el chat. Vamos a jugar otra vez con el mazo este. A ver, sinceramente. No creo que volvamos a ganar ni una sola partida con este mazo, ¿eh? Ha sido suerte. ¡Zas en toda la boca! Nandi dice zas en toda la boca. ¡Zas en toda la boca! Tenías razón. ¡Zas en toda la boca! Nandi, eres un visionario. Verás cuando venga Matthew, me dice Luisek. Y vosotros también, que vosotros también sufrís cuando llega Matthew. Nunca subestimes el poder de un mazo troll. Es cierto, es una lección que nunca aprendo, ¿eh? Diego Ortega, buenas, bienvenido. Y Fer dice con la carta de la cabra, tongo, tongo, tongo. A mítico con este mazo. Hombre, podéis hacer lo que hacen algunos, ¿no? Juegan una partida en mítico, una, la ganan y ponen mítico con este mazo. Ya está. Luego la gente juega esos mazos y nos llevamos decepciones, claro. Sí, era un sorteo de 5 cofres. Por eso dije, voy a hacer un sorteo de 5 cofres. Era un sorteo especial. Bigfoot es inmune a Matthew. ¿En serio? ¿Qué? ¿Mana elfo? ¿Mana santuario? Nox Game me dice tongo. La verdad es que en esta partida ya estamos viendo un poco las debilidades del mazo, aunque molaría acabar ganando con un Zetalpa de estos atacando, quiero decir. Este no lo puede matar, es un 4-8 indestructible y ahora un Galta. Bueno, podemos empezar a creer. ¿Creéis que existe alguna posibilidad de ganar este mazo? O sea, ganar esta partida. Es que el siguiente turno entra Galta. Galta. ¿O podemos hacer Regisaurio y Galta? Espérate. Podemos hacer Regisaurio
No, no nos llega para el Galta en ningún caso. Nada, porque son 5 de maná. Tutor idílico. Oh, creo que ganamos. Es un mazo de santuarios. Con bichos. Por tanto, no llevará iras de Dios. Porque si lleva elfos de Arnwar, elfo de Hidra del Paraíso, no debería llevar iras. Somos letales. Si no bloquea, claro. Bloqueará, digo yo. Dice Luis Rec, dependes mucho del artefacto. ¿Ah, sí? Yo no lo veo, ¿eh? Yo aquí lo que veo es que el siguiente turno matamos con Galta. Bigfoot García Martín ha comprado 10 cofres de la colección básica. Bigfoot, muchísimas gracias por esos 10 cofrazos de la colección básica. Se agradecen un montonazo. Bueno, pues game over, ¿no? Me han dicho. Tier 1. El nuevo tier 1 del formato, Nandi. Oh my god. Se ha girado. Bueno, aunque no se hubiese girado, da igual. Bueno, podría haber bloqueado si no se giras y todo eso. Sí, verdad, otra vez mereces y se merecen los tambores, o sea. Colección básica. Bigfoot, muchísimas gracias por esos 20 cofres en total de la colección básica de Streamloot. Se agradece un montonazo. Mucha suerte con ellos. Que te salgan muchos sustos. Y a ver si te sale algo de que te envíes sobres a tu casa. Porque ya sabéis que en los sobres de Streamloot, me imagino que aquí todo el mundo lo sabe. Pero por si alguien no lo sabe, en los cofres de Streamloot, mirad las colecciones de Streamloot, porque cada una tiene unos sobres distintos. Hay sobres que tengo aquí que están esperando a encontrar un ganador. Hay sobres de cosas de Commander Legends. Este es un sobre normal. Y estos son, a ver. Bueno, hay sobres de draft de Commander Legends y sobres normales de... Ah, son Collector Booster. Quedan 2 Collector Booster todavía. Estos son Collector Booster de los buenos, de los que valen 20 o 25 euros, no sé cuánto valen. Y los otros son los normales de Commander Legends, pero también hay de Zendikar y de no sé qué más por aquí. Así que suerte, Bigfoot, que te salga algún sobre esos, que te lo envíe a tu casa, encantado, será un placer. Y nada, muchísimas gracias por los cofres. Esta noche está siendo la noche de los atracos. Bigfoot, muchas gracias por ese cofre también de la colección básica. Llevas ya 21 cofres esta noche, muchas gracias Bigfoot, mucha suerte. El especial 24 horas. Lo que pasa es que el especial 24 horas está en los cofres de la naranja mecánica. Sabéis que tengo tres colecciones, ¿no? Secret Lair es la colección de los cofres de regalo. La naranja mecánica es la que tiene los especiales de 12 horas, de 24 horas y tal. Y también tiene sobres, la naranja mecánica. Y la colección básica, que es la que regalo con las suscripciones al canal, tiene el susto, tiene cosas guays en general, y además también tiene algún sobre, no sé si el de Commander Legends o el de Zendikar. Hay que mirarlo, ¿ves? Y también está obviamente la carta que no hace nada, que como Bigfoot se acaba de comprar 21 cofres, pues le habrá salido alguna de estas también, claro. Le vamos a jugar la última partida con este mazo. No ha tocado, dice Bigfoot. Menos mal. Ah, me refería, pensaba en el susto. No ha tocado el sobre, quiere decir, ¿no? Abrir sobres mola mucho. Es de las cosas que más mola de Magic, la verdad. Oh, cómo mola esa animación. Bigfoot canjea la carta. Cabeza voladora. No. ¿Por qué ahora? Dame un segundo. Esta carta es muy buena. Hola, ¿qué tal? Ah, lo malo es que está la silla. A ver. Ah, sí, ya no. Se sigue viendo la silla un poco. Irving con supercalifragilístico espialidoso. Si ganas esta partida, regala una sub aleatoria. No, subs, es que no sé hacerlo. Nada, prefiero regalar cofres y cosas así, porque lo de las subs ya es otra movida. O sea, seguro que si lo miro sabría hacerlo, ¿vale? Pero... Venga, si gano esta partida, sorteo 5 cofres de la naranja mecánica, ¿vale? Vamos a hacerlo así, venga, va, voy a regalar algo, venga, ¿por qué no? Estamos locos esta noche, ya lo tiramos la casa por la ventana.
Si ganamos esta partida, regalo 5 cofres, pero de la naranja mecánica. Hacemos un sorteo, ¿vale? Irving canjeará carta del nacimiento de Melendi. Yo regalo una sub. ¿La regalas tú, Irving? Venga, va. Yo regalo los 5 cofres si gano esta partida y tú una sub. Venga, perfecto. Muchísimas gracias, Irving. La que has liado, Nandi. La que has liado. Con tu mazo malo que gana todas las partidas. ¡No! Me ha dolido, ¿eh? Que nos duele bastante que nos mate ese elfo Janowar, sinceramente. La tierra blanca negra esta no ayuda mucho, ¿eh? Afortunadamente, este mapa del tesoro nos va a ayudar bastante. El rival juega un Mori, o sea que está jugando un mazo súper friki. Yo creo que el juego Magic Arena también detecta lo friki que eres. En serio, tiene un sensor de frikis. Y cuando ve que el mazo que tú juegas es también muy malo, mira, habríamos jugado el portal de tercer turno. Y, oh, a Bigfoot le sale su propia carta de Streamgoods. Chiste malo by Bigfoot. Vale, lo voy a apuntar. Luego me pondré en contacto contigo para estudiarlo, ¿vale? Para analizarlo. ¿Negro o blanco? Voy a sacar mana blanco. Jugamos la linterna cromática y activamos el mapa del tesoro. Está bien, estamos bastante bien. Porque esta linterna cromática hace que todas mis tierras den mana de cualquier color. O sea que ya no tenemos problemas. O sea que cuando me he planteado si juego mana blanco o mana negro, era tontería, da igual. Activamos mapa del tesoro. Vale, hematófago, nos hace de la vida de uno. Jugamos Regisaurio o el jabalí, quizás el jabalí, ¿no? Vale, activamos el mapa del tesoro, adivinamos uno, una tierra. Una tierra que creo que me voy a quedar. Para asegurarnos el jugar el Regisaurio. Vale, el mazo del rival es un mazo bastante raro, ¿eh? La pregunta es, ¿portal o Regisaurio? Ya tenemos presencia en mesa. O el Illyarg incluso. El Illyarg comba bastante con el Regisaurio, ahora que lo pienso. Voy a meter Regisaurio en todo caso, porque da prisa a los siguientes dinosaurios, ya tenemos presencia en mesa. Casi seguro que nos va a matar el Regisaurio, pero como es un 2x1, deja un 3-3 ya que ataca. Y además, si no me lo mata, si no nos mata este Regisaurio, tenemos otro en mano y también entra con prisa. Vamos a aprovechar eso, la presión ISO, ¿no? Ah, Moncha, Kai dice cabezón, como mola. Estuve mirando en eBay, comprar trajes verdes. Existen trajes verdes que son enteros. Te dejan solamente la parte esta de aquí de la cara y es como una especie de pijama gigante que te lo pones y te cubre entero. Las manos, los brazos, todo, todo. Y entonces solamente se ve el circulito de la cara. Mola bastante. Ojo que nos quedan 14 de vida, ¿eh? Quizás debería haber bloqueado. ¡Oh! Esa emisaria nos fastidia bastante. Ah, claro, ha ganado más 2, más 0, porque es una vanguardia de Adanto. Quizás esta partida el fallo es que no estaba activando el portal. Si esto fuese dinosaurio. Quizás tendríamos que haber bloqueado. Pega 6, nos quedan 9, me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar porque representamos un daño bastante... Bueno, bastante. Representamos daño letal el siguiente turno. Lo que pasa es que esto hace tener vida de 2. Quizás tendría que haberme dejado algo bloqueando. Bueno, nunca lo sabremos. O sí. Qué apuestito voy a estar con este traje en agosto, sí. Si puede mutar, nos hace tener vida de 2 y con lo que pega nos mata. No, no nos mata, nos quedaríamos a 1. Vale. Vale, ahora sí nos mata. Ahora justo, ¿no? 4, 5, 6, 7. Justo.
Justo. ¡Oh, qué rabia! Tendría que haberme quedado bloqueando. No, no habría sabido quedarme bloqueando porque los dos vuelan. Y Bigfoot canjea esta carta. Me obligas a jugar la carta que quiera en la siguiente partida. La carta que quieras en la siguiente partida. Pero es carta. O sea, tú eliges una carta, Bigfoot. Y esa carta la tengo que jugar sí o sí. ¿Vale? Dime en el chat qué carta específica quieres que juegue. Y juego un mazo con esa carta. ¿Elfos o trolls? Me da igual. Hombre, es mucho más fácil jugar mazo de elfos que jugar un mazo de troles. A ver, venga, que me he colado de carta de Streamlabs. En serio, te la devuelvo si quieres. Te la puedo volver. Te la devuelvo. Vale, pues la carta queda anulada. Te has equivocado de carta, vale. Ya que te has comprado 21 cofres. ¿Qué carta querías? Bueno, gástala otra vez, lo vemos. Y, a ver. Juego el mazo meta que desees en la siguiente partida. Esta es Trolls, pero ese no es un mazo meta. Mazo meta, no hay, si es que no hay ni troles en el formato, o sea, no se puede ni montar un mazo de troles, o sea, yo pongo la palabra troll. Joder, no puedes poner la palabra troll porque hay mil palabras que incluyen la palabra, o sea, mil palabras que incluyen los términos troll en su este. Por, perdón, ah, que controlas todo lo que contiene la palabra control. Madre mía. ¿Cómo encontramos los troles entonces? Es que troll... Ah, bueno, lo puedo poner en inglés. Si pongo el juego en inglés y ponemos la palabra troll... A ver. Voy a salir y volver a entrar. T:troll. Para el tipo de criatura, dice Mario Ronda. Podría haber valido eso también, sí. No lo había pensado. Pero ahora va a valer porque... A control, pero no con dos L's, no. No. En inglés, troll lleva dos L's. En español, claro, y controller también lleva dos L's, ¿verdad? Vale, vamos a hacer entonces el otro. T:troll. A ver, ¿eso funciona? Sí. T:troll, para que lo sepáis, porque Mario Ronda es un genio del código de Magic Arena. Oye, pues hay unos cuantos trolls buenos. A ver, no es meta. No es meta, pero se puede hacer algo. A ver, Bigfoot, ¿quieres que juguemos el mazo de troles? ¿Montamos un mazo de troles para jugarlo? Ravnica on Fire, buenas, ¿cuánto tiempo se invierte por aquí? ¿Qué opino de Magic Legends? Que va a ser un juegazo y tengo muchísimo hype con ello. Bigfoot, lo que tú digas, tú has gastado la carta, eres la jefa del stream ahora mismo. Mira, se puede montar una mono verde con bichos, con trolls, que no está mal, con troles. HP Squad, buenas. Y Bigfoot dice, venga, por los jajas, no sé cuáles son los meta. Venga, va, vamos a hacerlo. Voy a poner otra vez el juego en español, que no lo necesito en inglés. Y Valtior, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Vale. Tipo de criatura troll, de formato histórico, ¿vale? Es que si ponemos solo estándar casi no hay. Formato histórico, ¿vale? Pues metemos los troles buenos que hay. Nandi-MTG ha comprado 10 cofres de la colección básica. Bueno, Nandi, joder, muchísimas gracias por esos 10 cofrazos de la colección básica. Mucha suerte con ellos. Se agradece un montonazo. En serio. Con tierras nevadas, ¿no? Voy a intentar meter los troles que no sean demasiado malos. Este no es malo. Lo que pasa es que necesita mucha sinergia con el cementerio. Demasiada. Vale, tenemos 12 troles en el mazo, que son buenos, de coste 2, de coste 3, de coste 6, ¿vale? Para que el mazo sea de troles temático, lo vamos a compensar con Elfos Janowar y cosas así. Magic Legends, sí, es el MMORPG de Magic. Este bicho podría funcionar, pero habría que tirar cartas al cementerio y no sé cuántas podríamos llegar a tirar. O sea, para meterle negro, verde-negro de troles, ¿no? Golgari Trolls. Hacemos una Golgari Trolls. Este es bueno, con tierras nevadas. Vamos a meter 4 elfos de Janowar, simplemente para tener aceleración de maná. Vamos a meter un par de Cromlech. Vamos a meter bosques nevados.
bosque nevado. ¿Dónde están los bosques nevados? Aquí están. Y el Feir, bueno, el Feir, muchísimas gracias por esa pedazo de raid. Bienvenidos a todos los genios de parte del Feir, se agradece un montonazo. Bigfoot dice que todas las frases del chat... ¿Quién? Samurai, tienes que hablar, terminar todas tus frases del chat con capa durante 5 minutos o te banea un mod. El Feir, que estás por aquí, muchísimas gracias por esa raid y bienvenidos a todos los genios de parte del Feir. ¡Siu! Pasaos si queréis todos por el canal del Feir y hacer el de follow. Estamos montando un mazo de troles para terminar la noche. Le voy a meter 22 bosques nevados, 2-3 castillos del Coto de Garen. Voy a quitar un bosque y vamos a meter la tierra nevada. Si pongo la palabra nevada, aquí está. Y un par de estas. El problema no es que no podemos meterla. No podemos meterla porque llevamos cartas de triple verde y cuádruple verde. No podemos. Voy a poner la palabra nevado. Volvemos a quitar de tierras. La verdad es que la carta de Streamlutz era mazo meta. Pero como es Bigfoot, se lo perdonamos. Vamos a meter 4 refriega en la ventisca. Y quizás la bendición de escarcha también es un permanente nevado. Haría falta alguna criaturilla más en este mazo, de todas maneras. O algo más de aceleración o algo así. Tenemos aceleración de turno 1. Quizás Edro Floral podría valer. Al final son demasiadas tierras las que llevo, pero bueno, venga, va. Venga, va. Un poco locura el mazo este. A ver, Cromo, buenas, dime. Hazte una Gruul con el despertar de los trolls. ¡Oh! Tienes toda la razón del mundo. ¿Por qué no se me ha ocurrido antes? No, es que es buena idea. Nandi, le regalas un cofre de Streamlutz a Naileki y otro a ti. Si no está Naileki, pa' mí. Vale, Nandi, pues nada, te voy a regalar el cofre de Streamlutz. Por cierto, esa carta... Dame un segundo que estoy súper agobiado ahora. Bigfoot, a este paso mazo tier 0, ¿no? Es que la idea es esa, que sea bueno. Es de Secret Lair Memes, ¿vale? Es que es lo que quería mirar, ¿vale? Pues entonces... Un cofre de Streamlutz para Nandi MTG. De Secret Lair Memes. Ahí está. Y otro para Naileki. Esas cartas a Naileki le vienen genial. Ahí está. Ya lo tienes en tu cuenta. Venga, me faltan 3 cartas por meter en el mazo. Sí, podríamos meter rojo, pero es que ya tendríamos que pensar mucho. O sea, ya me llevaría más rato montar el mazo. Terminar de montarlo. Llevamos pocos bichos, pero bueno, no me importa. Quizás habría que buscar alguna criaturilla, ¿eh? Aunque sea una criatura que dé maná. Venga, una criatura que dé maná de coste 1 o de coste 2 verde. Que podamos meter en el mazo. Ya llamamos los elfos de Anowar. Que dé maná simplemente para acelerarnos. Quizás la gansa dorada incluso. Venga, 3 copias de gansa dorada. Ya está. Es un mazo de troles gordos. Mete Toski. Cobra del loto podría tener cierto sentido. Venga, vamos a jugar el mazo. Aquí está el new deck. No le he puesto ni nombre. Venga, Bigfoot, esta va por ti. Deséame suerte. Deseadme todos suerte. La vamos a necesitar para nuestro mazo de troles. Los cambiaformas son troles. Es cierto. ¿Se puede llegar a mítico con la gansa? Pregunta Jara. Sí, claro, la gansa es una carta muy buena. Buah, qué pena de mano, ¿no? Todas las tierras entran giradas. Es una mano lenta, muy lenta, porque entran las 4 tierras entran giradas. Pero si tuviésemos suerte y robásemos un bosque, la mano iría muy fluida. Es por eso que me la he quedado. ¡Ey, Electrivile! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido. ¡Hola! ¿Pero por qué tengo tanta suerte? Whisky Kush, muchas gracias por ese follow, bienvenido. A ver, es una Mono Black Auras, ¿vale? Bueno, Mono Black no. Es Orzhov Auras. Lo más probable es que nos mate el Edro, ¿vale? Así que no contemos mucho con él. Ahí está, ya nos lo ha matado.
Sí, Electrivite. Estas suelen ser tus horas más productivas, pero vamos, las mías y las de la mayoría de la gente también, ¿no? ¿Cuánto tiempo era la cabeza voladora? Ya da igual, ya me la dejo hasta el final. Ya, from lost to the river. Se me había olvidado quitármela, sinceramente. Ya, estoy tan cómodo, es como si estuviese desnudo. No está bien... Bueno, sí, está bien. Si me cubriese los brazos... Si me cubriese los brazos... ¿Con qué me lo ha matado ahora? Con opresión del Zeragal. Joder, qué mala suerte. Nos ha salido un mazo que nos hace mucho counter. Buenas, Fireteto. Bienvenido. Y Bigfoot dice, invoca al Final Boss, el peluche streamer. Venga, va, vamos a terminar el directo. Joder, vaya... Vaya asquito de partida. Le ponemos la camiseta verde también a Doraemon. Y Bigfoot añade 10 minutos al stream. Vale, vale, pues entonces nos quedan 12 minutos de stream todavía. Creo que hemos perdido, ¿eh? Creo. Si nos sobrase un mana más ahora y pudiésemos hacer la refriega en la ventisca a esta bailarina, todavía. Pero yo me imagino que esta bailarina ya se nos escapa de las manos ahora. Sí, ya efectivamente. Ya aguanta 8. Daña primero. Venga, vale. Vamos a conceder, vamos a jugar a otra. Carta de multiplicar por 3 el tiempo y lo matas. No. Que estoy intentando dormir un poquito más entre semana, no acostarme tan tarde. Por eso le he quitado una horita a los lunes, a los martes y a los miércoles y acabo a las 12 en lugar de a la 1. Sortea a Doraemon. Mucha gente me lo dice, pero Doraemon no puedo sortearlo porque Doraemon es mío, es mi amor. Es el único que me quiere. No lo puedo sortear, lo siento. A Doraemon no hace falta camisa porque ya es todo cabeza, es cierto, ¿eh? From Lost to the River, sí, de perdidos al río. ¿Qué pasa? ¿No sabéis inglés? Es que no domináis la lengua de Shakespeare como yo. Más uno, más cero si controlo 3 permanentes nevados. E indestructible. Pero estaba pensando en si con la gansa dada lo mataba. Ey, Bigfoot dice, yo me voy a la cama a las 3 y me levanto a las 8. Pues no sé cómo lo haces. Monoblue de ganar vidas. Eso es imposible. A Moncheca dice, además Doraemon y Domingo tienen el mismo tamaño de cabeza. Es cierto, es cierto. Muy parecido, muy parecido. El rival está jugando un mazo bueno. Bueno de verdad, no como el nuestro, ¿eh? Está jugando una Selesnya Life. Es un mazo que nos aplasta. Nos humilla bastante, la verdad. Estudiar una ingeniería te quita las ganas de dormir y de vivir. Ah, vale, Jara dice mono guay de ganar vidas, vale, ya decía yo. Bueno, hemos robado tierracita. Hay que matar las protectoras. Bueno, haremos un chum bloqueito con la gansa dorada y pondremos ficha de comida. Si robamos un par de bosques más... ¡Hala! Fiesta de la espuma, compañía reunida. Venga, va, a ver si falla. No, no ha fallado. Elliot más Valkyria. Menos mal que le hemos matado una de las protectoras. El orador de los cielos es muy bueno, ¿eh? Es increíble que una carta 1-1 por 1 haga tantas cositas. Mono Blue Life, Mono Red Flash, Mono Black Ramp, Mono White Ultimatum. Serían buenos arquetipos. Cualquier día habrá que inventar esos arquetipos. Por cierto, Bigfoot, luego me pongo en contacto contigo para mirar el tema de tu carta, ¿vale? Y Bigfoot dice, ¿ganas de vivir? Lo digo de broma, por supuesto, ¿eh? Me imagino la gente que entra ahora al directo y ve
en un sitio a Doraemon y en el otro sitio a un tío que va, que no tiene cuerpo, que solo es cabeza. Bueno, nos rendimos ya. Es que solo con los ángeles ya nos mata. Y aquí habría que matar quizás al orador de los cielos. Bueno, quizás lo que hay que hacer es no atacar. No sé si matar a la protectora. Voy a matar al bicho más gordo que tiene. Además pierde la devoción. Algo es algo. Y jugamos el troll pellejo helado. Es que es esto. Gana el contador más uno del Elliot. Quizás es que matarle a la protectora tampoco me servía porque me mata con las voladoras, era a mí. No atacamos, nos quedamos bloqueando al orador, a ver qué pasa. Buenas, Rodri La Torre, ¿qué tal? Bienvenido. Saludos desde Argentina, nos dice. Pareces un fantasma, lo sé, lo sé. Nos ha hecho dos compañías reunidas. Me rindo. A ver si nos sale un rival que lleve un mazo tan malo como el nuestro y le ganamos al menos una partida. En honor a Bigfoot, que es quien ha provocado este hecho. Unai So, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? Fer dice que Talai estaba hoy comentando en su directo, jugando el mazo de ángeles, que la protectora de almas no le convencía del todo. Es la mejor carta del mazo, con diferencia, la mejor. No sé por qué, bueno, si lo decía él, él tiene una estructura mental distinta al resto de seres humanos. No es como nosotros, él ve más allá que nosotros. Pero para mí, si me tuvieses que decir cuál es la única carta del mazo que no quitaría bajo ningún concepto, diría la protectora de almas. Es la que yo diría. Y Nandi, bueno señores, uno que se va. Bueno Nandi, gracias por haber estado, gracias por los cofres y gracias por haberla liado, porque la verdad es que has provocado la situación más graciosa y más divertida de toda la noche. Así que muchas gracias por todo. Voy a jugar esto para tener un poquito de presión en mesa. Vale, jugamos contra una Crixis de control con Jorion. Muy difícil que podamos ganar esta partida. Esto se hace indestructible y +2/+0 con dos tierras nevadas. Dos manas nevados, mejor dicho. Bueno, white, five color white. Erosionar, ¿vale? Nos mató el troll pellejo helado, lo cual dice, significa que podemos seguir atacando tranquilamente con el troll cuero corteza. Creo que voy a hacer esto. Lo que no sé si ponerle los... Sí, lo que voy a hacer es pagar 4 nevados. Le vamos a poner un contador a este y 3 a este. O no, le voy a poner todos a este. ¡Qué narices! Porque lo podemos dar... ¿Qué es lo que puede dar esto, por cierto? Antimaleficio. Y tenemos un mana con la gansa dorada. Si no nos lo mata, le ponemos... Jugamos el Cromlech, además, el siguiente turno ahí. Mi gozo en un pozo muy profundo. La avaricia me ha hecho perder. Bueno, no hemos perdido todavía. La avaricia nos ha hecho perder. Matarlo no lo ha matado, dice Periculero. Ya llegó el listo. No lo ha matado, lo ha mandado de vacaciones. Nos llega para el Cromlech. Voy a tener que jugar el Cromlech ahí a lo bruto. Ya hemos ganado gracias al Cromlech. Lo ha enviado a Bélgica. Ah, no, que lleva a erosionar, es cierto. Si me erosiona el Cromlech, me corto las venas. Ergomir, muy buenas. Un saludo, bienvenido. No, atormentar, no. ¿Por qué lleva tantos antiartefactos? No es normal.
Sí, después de Diamante va Mítico. Para importar la blanca que te acaban de jugar, ¿tienes algún vídeo en YouTube? ¿What? El Nicole Bolas este raro. Si pones si tengo vídeo en YouTube de ese mazo, si buscas en YouTube, en mis dos o tres últimos semanas he subido varios mazos monoblancos de ganar vidas, por cierto. Bueno, de ganar vidas uno. Los otros pues más agresivos, sin más. Nos ha quitado una bendición de la escarcha. Joder, no me lo puedo creer. Nos ha quitado la bendición de la escarcha. No sé qué hace esto. Ni me lo he leído, ni cuento con ello. Al final le hemos robado demasiadas tierras. ¿No te dolerá por casualidad un poco el hombro? ¿No? ¿Por? Mira qué mazo más bueno tengo. Hidrofloral, ¿vale? El rival estaba diciendo, vale, voy a jugar al otro Nicol Bolas, madre mía. Doble Nicol Bolas. Está un poco invisible, todo está invisible en mí. Hoy está todo invisible. Doraemon, a dormir. Ah, mira, ahora sí que nos ha jugado un buen bicho nuestro, el 4-4 este. Si se lo ponemos a la gansa... Uf, casi lo matamos, ¿eh? Casi lo matamos, no lo digo de broma. Porque la gansa vuela. Si muere, ¿se lo queda él o me lo quedo yo? Me lo quedo yo. El combo. Espera. Ah, no, se ha perdido, ¿no? Bueno, no sé. No sé ni lo que ha pasado. Ni me preocupa mucho, ¿no? Lo dejamos a uno al final. Fijaos, ¿eh? A uno lo hemos dejado. Yo creo que ya no ganamos, pero bueno. Y el texto de esta carta, a ver, ¿dónde está? Cuando muera, si era una criatura, regresa al campo de batalla. Es un encantamiento. No sé por qué no ha regresado al campo de batalla bajo mi control. ¡Oh! Ha craseado Magic Arena. Se ha cerrado solo, ¿no? ¿Por qué? Porque Magic Arena sabía que estábamos ganando. Sabía que íbamos a ganar atracando. Y ha tenido que sabotearnos. Hoy nos ha querido sabotear todo el mundo. Magic Arena, Twitch. Así no se puede. No quieren que ganemos. Lo habéis visto todos. Ah, la habilidad de Nicol Bolas es cierto que está bugueada. La habilidad de Nicol Bolas está bugueada. Se cierra Magic Arena. Ya nos ha ocurrido aquí en el canal otra vez. Siempre pasa con Nicol Bolas. A ver si el oponente no lo sabe. Se raya y apaga el ordenador y se va. No. No ha pasado eso, ¿no? Le queda uno de vida. Es imposible que ganemos porque ya me mata los dos elfos con lo que tiene y nada, se acabó. No sé ni cuál es. Es el menos 3 del Nicol Bolas este, puede ser, ¿no? Porque el menos 12 este no lo ha hecho. O ha sido el menos... No sé ni cuál de las... No sé cuál... Es que no lo sé, porque no juego nunca a Nicol Bolas. Bueno, el tío Pedro, gracias por haber estado. Buenas noches. Es imposible que ganemos, ¿vale? Porque tiene ya una ventaja de cartas tan absurda y tan loca que no podemos ganar. Nos rendimos. Lo siento, Bigfoot. No he sido capaz. El menos 3, ¿verdad? Sí, ¿no? Es el menos 3 del Nicol Bolas pequeño. ¡Pequeño! El Nicol Bolas pequeño es el que tiene el menos 3. Pues es el que buguea la aplicación y se cierra automáticamente. Bueno, Bigfoot, hemos intentado honrar tu idea de mazo de trolls. No he podido ganar con él, lo siento, pido disculpas. Pero si tuviese un ratillo más, sí que habríamos montado. Sí, habríamos montado otro mazo, es que no se me ha ocurrido. El mazo rojo-verde de trolls, pero que casi no lleva trolls. ¿Dónde está? Este. Con la carta despertar a los troles. Este sería el mazo de troles bueno, con la carta despertar a los troles. Lo que pasa es que el mazo en sí no lleva troles. Lleva una carta que pone troles, pero no es de troles. Bueno, este mazo yo lo he estado jugando aquí en el canal un tiempo y ganaba algunas partidas el mazo petatierras rojo-verde. Bueno, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué?
que ha sido un placer estar aquí con vosotros, que muchísimas gracias por todos los cofres, por todas las subs, por todo el apoyo, por todo el amor que me dais. Qué menos que corresponderoslo, pero hay más Magic Arena. Ahora mismo ya está Volk, que lo estoy viendo aquí, manqueando y perdiendo en Magic Arena, así que si queréis pasar a verle y reíros de él, es el momento adecuado. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana. Gracias y hasta luego.